Bueno, no, pues bueno, empiezo yo y sigues tú, si no, rápidamente. Bueno, una presentación muy breve. Esto se hace, es una actividad conjunta. Bueno, es que va con un poquito de retraso. La retransmisión no sé por qué va siempre un poquito. Pues que van con un poquito de. Bueno, si no, da igual, mientras la presentación. Esto de estar atendiendo a Dios y al diablo, o sea, a vosotros y al diablo que es Internet. Ah, perdonad. Bueno, sí, que va con un poco de retraso. Bueno, esto es una actividad conjunta entre el máster en máster universitario en planeamiento urbano y territorial de la asignatura Ciudades para un futuro más sostenible y el punto focal URBAC de que la escuela en la que la Politécnica, en la Escuela de Arquitectura, es punto focal del que es la responsable Isabel González, que también es profesora del máster, ¿no? Entonces nos parecía que era interesante hacer una charla que juntase, que hablando de cómo para la transformación de esta transición ecológica justa o necesaria que tenemos que hacer, tenemos unas herramientas muy poderosas que son todas las políticas europeas, contextualizarlas, hacer una mezcla de clase divulgativa, de clase teórica, de enclave, bueno, las personas que vienen hoy. Y realmente es eso, ¿no? Que realmente, bueno, aquí tenéis, si cuento rápidamente el programa, en primer lugar va a hablar Sonia Hernández Partal, que es su directora general de, no me acuerdo cómo se llama ahora tu dirección general en el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y que ha sido desde, bueno, ha sido una de las personas fundamentales, la piedra, ¿no? La piedra angular en la que se ha desarrollado la Agenda Urbana Española, que ya os hemos dicho que es muy interesante, muy importante, porque es una de las palancas que se va a utilizar para la aplicación de los fondos europeos y además tiene una base muy importante. Luego hablará Ana Díez, que es doctora por la Universidad Politécnica y nos va a hablar del marco de las políticas urbanas europeas, ¿no? Que tiene ambas dos, tienen aparte de Sonia, aparte también, pues tiene una investigación muy potente en su tesis doctoral sobre este tema y Ana la acaba de leer la tesis. Y luego habrá un breve descanso y habrá una clase sobre las EDUSI, las Estrategias Urbanas de Desarrollo Integrado, que son el anterior programa, lo veréis cuando lo cuente Ana y un poco Sonia, cómo va enmarcándose eso, que se hizo un trabajo aquí en el grupo de investigación en colaboración con el Ministerio y también en aquel momento ya intentamos relacionar los objetivos de las EDUSI con la agenda y resultó muy interesante. Y luego acabará Isabel en su condición de convocadora y ponente contándonos un poco el programa URBAC. Entonces, si quieres hacer una pequeña. Muy breve, muy breve. ¿Tú presentas ya a Sonia? Sí, yo presento ya a Sonia. Vamos a ir viendo y desarrollando a lo largo de la jornada un poco este panorama. Yo solo quiero indicaros que para la Unión Europea y como política, digamos, clave. Tiene que ver con siempre, digamos que la solución, igual que el problema, la solución está en las ciudades. Entonces, esa vinculación directa de las políticas, ese marco como europeo, bueno, pues está vinculado directamente a las ciudades y a la intervención directa sobre las ciudades. En algunos casos, con una gestión muy directa desde la Unión Europea, como veremos, que es el caso que nosotros coordinamos, y en otros casos, como en la EDUSI o a través de la agenda, digamos que es compartida y es a través, digamos, quien gestiona, quien coordina, quien son las autoridades nacionales. Bueno, lo vamos a ir viendo. Yo creo que es un tema muy interesante. Yo que además soy profesora de planeamiento y que llevo la asignatura de técnicas en el itinerario de planeamiento y defensora del planeamiento y coordinadora del grado de planeamiento, creo que es muy importante cómo vinculamos todo nuestro sistema normativo con todos estos nuevos instrumentos que yo creo que de manera complementaria está el futuro de la intervención y la transformación urbana. Así que sin más dilación pasamos a Sonia, que es quien mejor va a contar la agenda, es como la madre de la agenda, con un entusiasmo que porque se lo cree y lo han conseguido. Y además dentro de muy poquito, el 22, os invitaremos a venir porque lee su tesis sobre precisamente estos temas. Nada más. Sonia, cuando quieras.
Muchas gracias, Isabel. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al máster, a la escuela, por contar con nosotros y por permitir que contemos qué es la agenda urbana, en qué estamos trabajando y por qué consideramos que es una buena herramienta útil, no solo a nivel de política nacional o de algo dirigido hacia las administraciones públicas, sino también y fundamentalmente dirigidos, pues eso, a los estudiantes, a los futuros profesionales que van a desarrollar, que vais a desarrollar vuestras carreras fuera de la escuela y que es interesante que conozcáis este nuevo planteamiento. Nuevo en el sentido de la nueva metodología de trabajo. Como veréis a lo largo de mi exposición, no voy a decir nada que no sepáis o que no hayáis estudiado ya vuestros artículos. No voy a descubrir la rueda, no esperéis grandes innovaciones. Lo que voy a buscar o lo que voy a intentar es plantearos determinadas opciones que vienen o que tienen su origen fundamentalmente en cosas que han funcionado y que han funcionado bien y otras que han funcionado, que no han funcionado tan bien y que se pretenden solventar un poco con lo que estamos hablando o con lo que vamos a trabajar ahora. No voy a utilizar la presentación y voy a ir un poco improvisando sobre la marcha, pero sí que me gustaría que entendieseis cuál es el enfoque. Cuando desde el Ministerio se empezó a trabajar en la Agenda Urbana Española, no se hizo sin más por un momento de espontaneidad o de dejar libre la imaginación. Todo eso tenía un porqué, y ese porqué viene dado por los acuerdos internacionales. Seguro que a todos os suena bastante la Agenda de Desarrollo Sostenible, o los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, es un documento internacional que se aprobó por todos los países que forman parte de Naciones Unidas en septiembre del año 2015. ¿Qué implica esta agenda? Pues que por primera vez todos los países se ponen de acuerdo en la necesidad de que se consigan unos objetivos comunes. Y digo por primera vez, pese a que ya había muchos documentos anteriores que estudiaban la sostenibilidad y un enfoque también de objetivos o de hitos comunes, porque todo lo que tenía que ver con los documentos anteriores hacían o tenían una marcada diferencia en relación con este documento. ¿Por qué? Porque este documento obliga o compromete, mejor dicho, porque los acuerdos internacionales no obligan, compromete a todos los países con independencia de cuál sea su nivel de desarrollo. Una agenda similar que se había aprobado en el año 2000, la agenda de los objetivos del milenio, que seguro que también os resulta familiar, en realidad también identificaba una serie de objetivos que debían de cumplirse a nivel global, pero estaba pensado desde un punto de vista de la cooperación. Un punto de vista en el que los países más desarrollados ayudaban incluso económicamente a los países en vías de desarrollo a poder conseguir esos objetivos. Pues bien, la Agenda 2030 dice, fenomenal, hemos aprendido de lo que nos dijo o de la Agenda del Milenio, pero vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a buscar una agenda que en este caso pasa de 8 a 17 objetivos y que busca comprometer a todos los países con independencia de su nivel de desarrollo. Por lo tanto, ya no hablamos de una agenda de cooperación internacional, sino que hablamos de una agenda de desarrollo sostenible a nivel global y transversal. El segundo elemento fundamental de la Agenda 2030 en relación con otros documentos anteriores es que reconoce que para poder conseguir esos objetivos que define, sí o sí hay que actuar en las ciudades. Como decía ahora mismo Isabel en la presentación, si la mayor parte de la población mundial vive en ciudades, si queremos conseguir esos objetivos, sí o sí tenemos que actuar en las ciudades, porque es en las ciudades donde están los problemas, pero también es donde están las oportunidades, donde existe la capacidad de modificar cosas para contribuir a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Y el tercer hito que marca la diferencia con la Agenda 2030 en relación con otros documentos anteriores es que la Agenda 2030 establece un sistema de indicadores. Ese sistema de indicadores fundamentalmente lo que hace o lo que permite es medir si realmente se está cumpliendo o no lo que se dice que se va a cumplir. O sea, hemos tenido muchas experiencias en las que los acuerdos se quedan en nada y es verdad que, como decía, los acuerdos internacionales no son vinculantes. Pero también es verdad que si un país se compromete a ponerlo en marcha, si no lo hace, se sale de la foto y eso políticamente no está bien visto. Por lo tanto, un sistema de indicadores que permita hacer un seguimiento de esas actuaciones resulta fundamental. Por tanto, con este marco general que representa la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, nosotros seguimos bajando un poquito y decimos, vale, tenemos el marco, tenemos un paraguas global de la sostenibilidad con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿y cómo aplicamos eso a las ciudades? Pues Naciones Unidas decide que tiene que hacerlo a través de políticas urbanas. Y para eso se aprueba la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas.
Este documento se aprueba en la tercera conferencia de Hábitat, que es una conferencia que incluye todos los temas relacionados con el desarrollo urbano y con la vivienda, que se celebra cada 20 años. Es la tercera porque la primera se celebró en el 76, la segunda en el 96 y la tercera en 2016. Y lo que se propone con esta agenda es, vale, ya tengo los objetivos marcados por la Agenda 2030, pero ¿qué es lo que tengo que hacer en concreto en relación con las ciudades? Y aprobamos, como dice, la nueva Agenda Urbana Internacional. ¿Qué dice la nueva Agenda Urbana Internacional? Pues dice que los actores fundamentales tienen que ser los países, pero no solo, que también tienen mucho que decir los pueblos y las ciudades. ¿Y qué tienen que decir? Pues tienen que decir en relación a cómo se produce la urbanización, cómo se diseña el espacio público, cuál es el modelo de ciudad que queremos, cuál es la política de vivienda que queremos. Y todo eso se recoge en ese documento e identifica una serie de herramientas en las que hay que actuar sí o sí para cumplir los objetivos. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues hay que actuar en la normativa, en la planificación, en la financiación, en el intercambio de conocimiento y en la mejora de la gobernanza. Estas herramientas son fundamentales. ¿Por qué? Porque si tú no tienes normativa, difícilmente vas a poder establecer un marco de derechos y obligaciones que ayudan a conseguir los objetivos de las distintas políticas, tanto de país como locales. Si no tienes financiación, pues oye, estará muy bien la literatura, pero aquí todos necesitamos dinero para poner en marcha los proyectos. Si no tenemos o no aprendemos de lo que han hecho los demás, si no intercambiamos el conocimiento, no avanzamos. Y si no tenemos una buena colaboración y coordinación, o sea, una buena gobernanza en la que los ciudadanos opinen sobre lo que tienen que hacer, tampoco podemos avanzar. Bueno, pues con este planteamiento, como digo, Naciones Unidas aprueba una nueva agenda urbana que define un nuevo marco en los temas urbanos. Y de manera prácticamente paralela, ¿la Unión Europea qué hace? Pues prácticamente lo mismo, aunque con una metodología de trabajo un poco diferente. Vamos bajando el escalón y la Unión Europea lo que dice es vamos a hacer la agenda urbana para la Unión Europea. ¿Qué ocurre en este caso? Que el enfoque es diferente, porque mientras que los acuerdos internacionales no obligan, es cierto que la agenda urbana para la Unión Europea tampoco establece obligaciones directas, pero sí que cambia la forma de trabajo, porque lo que se decida en el marco de la agenda urbana para la Unión Europea de una u otra forma va a terminar teniendo incidencia en las políticas que se aplican en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país. Europa no tiene competencias en materia de urbanismo ni de ordenación del territorio. Esas competencias siguen siendo de cada uno de los países. Pero Europa tiene mucha incidencia en la ordenación del territorio y en urbanismo a través de otras normativas. Por ejemplo, la que tiene que ver con el medio ambiente, con la contratación, con los servicios y, sobre todo, con la financiación, como veréis a lo largo de toda la mañana. Europa tiene dinero, nos da dinero y ellos definen en qué se destina, a qué se destina ese dinero. Por eso es tan importante que esos objetivos que se recojan en la Agenda Urbana para la Unión Europea estén perfectamente alineados con los documentos internacionales y también con las necesidades que los países les dicen que tienen. Por lo tanto, ¿por qué se caracteriza la Agenda Urbana para la Unión Europea? Por ser una metodología de trabajo. Mientras que en el caso de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas lo que tenemos es un documento final que por el que los estados se comprometen a cumplir. En el caso de la Unión Europea, lo que se comprometen los estados es vamos a constituir grupos de trabajo que nos permitan avanzar en saber qué es realmente o qué queremos que sea realmente la agenda urbana para la Unión Europea. En ese contexto, por una parte de Naciones Unidas y por otra parte de la Unión Europea, esta agenda urbana para la Unión Europea también dice cuáles son las herramientas en las que hay que tocar, en las que hay que incidir. Y, sorpresa, entre esas herramientas que identifica también se encuentra la normativa, la planificación, la financiación, el intercambio de conocimiento y la mejora de la gobernanza. Por lo tanto, tenemos un marco de Naciones Unidas, una nueva agenda urbana de Naciones Unidas, una agenda urbana para la Unión Europea y a partir de ahí, ¿eso cómo llega a los países? ¿Cómo se comprometen los países? Bueno, pues podría haber muchas formas de hacerlo y la más lógica de pensar es a través de una ley. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de España esto no es posible, porque el régimen de competencias de materia de urbanismo y ordenación del territorio que existe en España dice que esas competencias son exclusivas de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Por lo tanto, el Estado solo tiene unas competencias mínimas y básicas en relación con todo lo que tiene que ver con el suelo. Por lo tanto, cuando el Estado se plantea desde el Ministerio a nivel técnico, se plantea cómo podemos traducir o ayudar a que todo esto global termina aterrizando nuestras políticas, lo primero que dice es, pues a través de una ley no, porque no tenemos competencia para hacerlo. Entonces, ¿qué propone? Pues propone algo que ya viene identificado por esos acuerdos internacionales, que es una política nacional urbana.
¿Y qué es una política nacional urbana? Bueno, pues en el caso de España es la Agenda Urbana Española. ¿Qué no es la Agenda Urbana Española, por tanto? Una norma. ¿Qué sí es? Una metodología de trabajo, un marco estratégico totalmente voluntario que no implica ninguna sanción si no se cumple, que no es vinculante en ningún sentido, pero que ofrece a todos los agentes que tienen algo que decir en los temas urbanos la posibilidad de trabajar de una forma diferente a como se ha venido haciendo hasta este momento. ¿Diferente en qué sentido? Pues desde las administraciones públicas estamos muy acostumbrados a trabajar en compartimentos estancos. Cada nivel de administración se divide en ministerios, en el caso de la Administración General del Estado, en consejerías, en el caso de las comunidades autónomas, o en concejalías, en el caso de los ayuntamientos. Cada uno de estos departamentos se dedica, pues uno a urbanismo, el otro a medio ambiente, el otro lleva los temas de movilidad, el otro el tema de social, la otra parte se dedica al turismo o a la economía. ¿Qué pasa? Que al final todas las políticas de todos estos departamentos tienen un único destinatario final, que es el pueblo o la ciudad. Si estas políticas no están coordinadas entre sí, si no hay algo que permita tener una visión transversal de las ciudades y de los pueblos, realmente no vamos a hacer una política efectiva y eficaz. ¿Qué propone la Agenda Urbana? Pues precisamente eso, cambiar la forma de trabajar. ¿Y cómo lo hace? Pues diciendo, os voy a dar una serie de objetivos estratégicos que no son los que dice cualquiera del ministerio, no, son unos objetivos estratégicos que son el producto de un proceso de participación muy amplio en el que se contó con los ministerios, con las comunidades autónomas, con la administración local, con las universidades y que además están perfectamente alineados con los que nos dicen los acuerdos internacionales. Este marco de 10 objetivos estratégicos definen, imaginaros, una estantería. Dentro de esa estantería de 10 objetivos estratégicos caben todas las actuaciones que de una u otra forma se pueden hacer en una ciudad para cumplir esos objetivos estratégicos. Y en eso consiste la metodología de trabajo de la Agenda Urbana, en intentar que todas las actuaciones que un ayuntamiento o que un municipio quiera poner en marcha encaje en esos objetivos. Y diréis, vale, sí, ¿y eso qué significa? ¿Me puedo inventar cualquier cosa en cualquier momento? Pues no exactamente. Lo que propone la Agenda Urbana es, primero, cualquier agente que quiera hacer su agenda urbana, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico. El diagnóstico le permite saber dónde está en ese momento, en ese punto de partida. Y para hacer un buen diagnóstico y que además tenga un lenguaje común con el resto de municipios que están haciendo lo mismo, o sea, que también están aplicando la agenda urbana, lo que se propone es que ese diagnóstico tenga en cuenta esos 10 objetivos estratégicos. Por lo tanto, imaginaros la estantería. Imaginaros un diagnóstico de cada pueblo o ciudad que se pone a hacer su plan de acción y que dice, a ver, ¿y cómo estoy en relación con el objetivo 1, que es el contexto territorial? ¿Y con el 2, que es el modelo urbano? ¿Y con el 3, cómo estoy adaptando mi municipio a los efectos o a la mitigación o a la adaptación del cambio climático? ¿O cómo gestiono la economía circular y la escasez de recursos, desde un punto de vista eficiente? O desde el punto de vista del objetivo 5, ¿cómo diseño la movilidad? O ¿cómo establezco las políticas de cohesión social del objetivo 6? O ¿cómo establezco la economía que me interesa para mi ayuntamiento objetivo 7? O la vivienda, la política de vivienda del 8, o todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías en el 9. Tengo un diagnóstico en relación con todos esos objetivos. Ya sé dónde estoy. Y en ese diagnóstico identifico en qué soy bueno, en qué soy malo, en qué tengo una oportunidad y en qué hay otra cosa en lo que realmente tengo es una debilidad. A partir de ahí, a mí me gusta contar a los alcaldes que es el momento de que se pongan medallas. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no nacieron ayer, no empiezan a trabajar como consecuencia de la agenda, ni muchísimo menos. Se trata de aprovechar todo lo que se ha aprendido en todos los procesos anteriores. En Agendas 21, en EDUCI, os contarán qué son las EDUCI. Entonces, aprovechar todo lo que ya se ha hecho e incluirlo también en este plan de acción, como una oportunidad de sacar pecho. Pero, a partir de ahí, identificar de eso que se ha hecho, lo que no ha producido los efectos que se quería, e identificar qué es lo que se quiere hacer. Bueno, pues eso qué es lo que se quiere hacer es lo que realmente es el plan de acción de la agenda urbana. Es lo que cada ayuntamiento tiene que hacer, cada entidad local, cada universidad, en función cada uno de sus competencias. ¿Y en qué consiste, por tanto, el plan de acción? En un listado de proyectos o de una especie de regalos o de una especie de carta a los Reyes Magos, no. Se trata de que se identifiquen qué proyectos se tienen que hacer para resolver o para dar respuesta a lo que ya se ha planteado previamente en el diagnóstico. Si yo he identificado una necesidad en relación con el objetivo 1, ¿qué es lo que tengo que hacer para solventar esa necesidad en relación con el objetivo 1? Una actuación concreta.
Y para buscar esa actuación, lo que se pide en un plan de acción es que se identifique cuándo se puede hacer, en qué plazo se puede hacer, qué agentes me ayudan a poder hacerlo. O sea, se trata de que realmente sea algo realista. Y a partir de ahí, y como he dicho que es algo realista, en ese listado puedo tener actuaciones de todos los objetivos, de uno, de dos, de tres, en función de, pues por ejemplo, de la población de mi municipio. Si yo soy un municipio de 5.000 habitantes, probablemente no tenga un problema de movilidad. Entonces, quizás el objetivo 5 ni lo mire. Pero a lo mejor sí que tengo un problema muy grave de cómo mi modelo de ciudad se relaciona con el contexto territorial. Entonces, tengo tres actuaciones del objetivo 1. O sea, se trata de un documento muy, muy flexible, pero que busca responder a todos los objetivos. A partir de ahí, como digo, ese plan de acción, esas actuaciones tienen que estar acompañadas de un cronograma, de un posible presupuesto, de una identificación de qué agentes me van a ayudar a ponerlo en marcha y, fundamental, de un sistema de indicadores que me diga, en primer lugar, si lo que he dicho que voy a hacer lo estoy haciendo o no. En segundo lugar, si lo que he dicho que voy a hacer tiene o no el impacto que yo pensaba que tenía. Y en tercer lugar, si estoy cumpliendo con los plazos que yo mismo me di para poder hacerlo. ¿Esto qué implica? Pues que aunque hacer un plan de acción es algo totalmente voluntario, depende de cada ayuntamiento y por parte del ministerio no hay ninguna sanción si no se hace, lo cierto es que una vez que tú ya te has comprometido y has aprobado ese plan de acción en el pleno, a partir de ahí sí que tienes que comprometerte a cumplir con ese sistema de indicadores, porque si no, también te sales de la foto. Pero me diréis, vale, pues hasta ahora es algo que yo puedo hacer en mi oficina. No, o sea, yo directamente hago el diagnóstico, identifico las actuaciones y me queda un documento redondo y además le pongo los indicadores después y fenomenal. Pero eso no sería un verdadero plan de acción. Para que exista un verdadero plan de acción, dos elementos son fundamentales. El primero de ellos, la participación pública. La agenda urbana es un lenguaje sencillo y en ese sentido lo que propicia o lo que fomenta es que haya una participación ciudadana real. A través de grupos de trabajo, a través de jornadas, a través de eventos, a través de fiestas, a través cualquier fórmula es buena para que los ciudadanos sepan que ellos pueden opinar en todo lo que tiene que ver con su entorno. Y para ello, la agenda urbana ofrece un buen marco para poder hacerlo. Si el documento, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de las actuaciones que se proponen, no está suficientemente participado, no estamos hablando de un buen plan de acción. ¿Y por qué es tan importante la participación ciudadana? Porque queremos que los planes de acción no sean solamente un documento de carácter técnico. Lo que estamos hablando es de un documento en el que la ciudadanía se sienta identificada, que tenga un feedback de esa participación, que sepa una respuesta de si ellos han propuesto algo en un grupo de trabajo, por qué esa actuación que han propuesto se cumple o no se cumple y de qué manera. Esto, que a priori resulta como muy bonito, se ha constatado y está funcionando y lo está haciendo en más de los 117 proyectos que se han identificado como proyectos piloto y también en otros muchos planes de acción que se están elaborando ahora mismo por los ciudadanos. ¿Y por qué creemos que esta participación realmente se está poniendo en marcha? Porque la agenda urbana propone un lenguaje muy sencillo en el que todo el mundo se siente cómodo. Es verdad que la participación ya estaba prevista y lleva prevista toda la vida desde la Ley de Suelo de 1956 como un aspecto formal, por ejemplo, en los instrumentos de planeamiento. Pero también es verdad que para opinar de relación con un instrumento de planeamiento, con frecuencia, por la complejidad de los propios documentos, no es tan fácil poder opinar sobre cualquier cosa salvo que te afecte a ti directamente, ¿no? Salvo que te pongan un edificio en la puerta o donde tenías un parque te pongan un vertedero. Entonces, ahí sí que vas a participar, pero por propia necesidad. Pero la agenda urbana resulta como más cercana al ciudadano y eso posibilita que realmente tengas más capacidad para opinar. Por eso los procesos de participación, pensamos, y así lo estamos diagnosticando, están teniendo mayor éxito. Pero decía antes, para que un plan de acción sea tal es preciso la participación, pero también es preciso otro elemento que resulta fundamental, que es el liderazgo. Y el liderazgo fundamentalmente político y técnico, pero fundamentalmente político. ¿Por qué? Porque en ese proceso de participación tienen que estar integrados todos los miembros de un ayuntamiento, sean del color que sea, porque cuando ese documento se lleva a un pleno y se aprueba, lo que se pretende es que tenga continuidad. Un plan de acción no es un plan de mandato que empieza y se acaba con una legislatura. La idea es que, como eso ha nacido de los ciudadanos, tenga cierta continuidad. Lógicamente, cuando hay un cambio de legislatura, pueden hacerse determinados ajustes, pero la idea es que se mantenga en el tiempo porque estamos hablando de que un plan de acción es una planificación estratégica que incluye actuaciones a corto, a medio y a largo plazo.
Con este enfoque, ya sabéis todos, seguro, no sé si alguien se me ha perdido en el camino, lo que es un documento, lo que es un plan de acción de la Agenda Urbana Española. Bueno, pues así se implementa. ¿Y solo pueden hacer planes de acción las entidades locales? No, también lo pueden hacer las universidades, también cada uno desde su ámbito de trabajo, a través de la formación, a través de incluir, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, es incluir esta temática dentro de los currículos. ¿Para qué? Para que los estudiantes, los futuros profesionales, sepáis que hay otra forma de trabajar y que la planificación estratégica en el marco de la agenda urbana es una herramienta útil. Fundamentalmente porque permite tener esa visión transversal en la que los planes de acción incluyen medidas que afectan, por supuesto, al urbanismo, pero también a todo lo que tiene que ver con la economía de una ciudad o de un pueblo, también con todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, con los aspectos medioambientales, tienen una visión muy global. Y además es una herramienta de gobernanza pública. ¿Qué no es la agenda urbana? Y insisto aquí y voy terminando, ¿qué no es la agenda urbana? Pues fundamentalmente a mí me gusta decir que no es una herramienta de financiación. ¿Por qué voy a insistir en esto? Por todo lo que se va a contar aquí durante toda la mañana. La agenda urbana no es una herramienta de financiación. La agenda urbana es una herramienta de planificación estratégica de pueblos y ciudades urbana que se aplica tanto a pequeños municipios como a grandes ciudades, pero que además ayuda a identificar proyectos con los que luego se puede acceder a financiación. ¿Esta financiación de dónde puede venir? Puede venir desde la Administración General del Estado, desde una entidad local, desde la comunidad autónoma, desde un proyecto público-privado y, por supuesto, desde Europa. Un elemento fundamental de cara a los nuevos periodos de fondos europeos que esta mañana os contarán es que tú cuentes con esa agenda urbana. Pero la agenda urbana es mucho más que una herramienta de financiación. Es un detalle importante que seguro que luego los compañeros os contarán al explicar la SEDUCI. Pero con este concepto y con esta pequeña idea que estoy insistiendo en ella, veréis una diferencia sustancial en relación con lo que había y con lo que hay, con lo que se ha hecho anteriormente en cuanto a las estrategias de ciudad y con lo que se pretende hacer con esta planificación a través de la agenda urbana. Esa diferencia básicamente es que la planificación estratégica es mucho más que algo hecho específicamente para conseguir ayudas, pero ayuda muchísimo tenerla. Identificar proyectos dentro de esa agenda urbana ayuda mucho a poder conseguir las ayudas. ¿Por qué? Porque tener una actuación o un proyecto dentro en el marco de la agenda urbana implica que has hecho todo lo que os he contado, que has pensado, que has hecho un diagnóstico, que has identificado una actuación, que esa actuación responde a una necesidad. Y cuando has identificado un proyecto, ese proyecto sabes que tienes que madurar sobre él, que tiene que tener una visión transversal e integrada, pero eso te va a facilitar que accedas a la ayuda que realmente necesitas. De esa manera se garantiza que la ayuda, que finalmente, si finalmente la obtienes, sea una ayuda eficiente, eficaz y que te ayude a conseguir lo que has identificado previamente como una necesidad para tu municipio. Espero que más o menos haya orientado un poco toda la propuesta. Voy terminando ya, creo que además se me va acabando el tiempo, pero bueno, la idea fundamental que me gustaría que os quedaseis en relación con todo lo que he contado es: la agenda urbana es una política nacional urbana, es estratégica, es voluntaria, pero es útil. Gracias a esa utilidad son muchos los municipios que han elaborado sus planes de acción. Unos de ellos han sido identificados como proyectos piloto en el marco de una convocatoria de ayudas. El plan de recuperación, de recuperación, transformación y resiliencia, que es un plan de muchos millones de euros que España aprobó con la financiación europea para intentar, de alguna manera, revertir las consecuencias de la crisis motivada por la COVID, pues con ese dinero, parte de ese dinero, 20 millones de un total de casi 80.000 millones de euros, bueno, pues 20 millones se dedicaron precisamente a impulsar esta forma de trabajo, estos planes de acción. Gracias a esos 20 millones se identificaron 117 proyectos piloto, entre los que se recogen desde municipios muy, muy pequeños, de 198 habitantes, hasta grandes ciudades como Madrid, como Valencia, como Sevilla o como A Coruña. Estos proyectos pilotos suponen un ejemplo de cómo puede ser útil, en los diferentes contextos, una herramienta de planificación estratégica como la que se propone, voluntaria, flexible y adaptable. ¿Y por qué es útil? Pues fundamentalmente porque ayuda a ordenar lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer. Os invito a visitar, a conocer todos estos proyectos pilotos. Están todos ellos colgados en la web de la Agenda Urbana Española del Ministerio, www.aue.gob.es.
Ahí tenéis la información de todo esto y muchas más cosas que se van haciendo relacionadas con todo lo que estoy contando, con la política nacional urbana, con cómo lo están implementando los ayuntamientos, con intercambio de buenas prácticas y de buenas experiencias. Y a partir de ahí, pues desde mi perspectiva, desde la perspectiva de vuestros profesores de la escuela, cualquier consulta o cualquier duda que os pueda surgir, pues estamos a vuestra disposición. Y por mi parte, nada más. Hasta aquí. Si tenéis alguna duda... Sí, por favor. Que me gustaría pedirte el correo electrónico o el número de contacto para, porque estoy haciendo el TFG justamente sobre la agenda urbana, para hacerte varias preguntas sobre cómo está funcionando el tema de las obligaciones que se imponen dentro de las ayudas. Por ejemplo, si hay que hacer un plan de transparencia obligatorio, o cómo se hace la metodología de evaluación, o también ver si, por ejemplo, lo del el plan que has marcado dentro de la agenda urbana, entiendo que la agenda urbana es mucho más amplia que lo que has dicho de los 117 proyectos piloto que son los que son beneficiarios de la subvención para municipios. Sé que van a ser muchas preguntas, entonces por no extenderme aquí, si te puedo pedir el correo electrónico. Sí, eso está. A ver, sí, ahora te paso mi contacto sin ningún problema para lo que necesites. Efectivamente, la agenda urbana es mucho más que los 117 proyectos piloto. O sea, lo que se financia no son planes de acción en esa convocatoria, son proyectos piloto, aquellos que por su singularidad, por su exclusividad o por su calidad, pueden servir de ejemplo para que otros ayuntamientos elaboren los suyos. Pero ahora mismo ya estamos trabajando con muchísimo más entidades locales que no han recibido ayuda para elaborar los planes de acción, pero que lo están haciendo. En primer lugar, nos gustaría pensar... porque es una herramienta útil para ellos y, en segundo lugar, porque, como veréis a continuación, la existencia de estos proyectos piloto va a ser un elemento fundamental para poder ayudar o para poder acceder también a las ayudas europeas, sobre todo vinculadas a los próximos periodos de fondos FEDER. Insisto, la agenda urbana no es una herramienta para conseguir financiación, pero ayuda. Y lo que se busca es que esos proyectos para los que se pidan fondos FEDER estén dentro del marco de la agenda urbana o de una planificación estratégica que responda a los objetivos de la agenda urbana. Dicho esto, no es necesario, o sea, la convocatoria terminó, esa convocatoria de 117 proyectos terminó, estuvo sujeta y sigue sujeta, estamos sobreviviendo a las auditorías, a unas condiciones específicas de la convocatoria de ayudas, que tengas un plan antifraude, que cumplas con los principios del plan de recuperación, pero eso está vinculado a las ayudas. A partir de ahí, lo que es el documento, lo que es la elaboración del documento, es la metodología de la agenda urbana. La transparencia se da por hecha, la información se da por hecho, el proceso de participación, si no existe, no tienes un verdadero plan de acción. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que buscamos fundamentalmente de los planes de acción es que cumplan la metodología, que tengan ese diagnóstico, ese proceso de participación, que identifique actuaciones. No es un mejor plan de acción aquel que más actuaciones tiene. No se trata, insisto, en hacer una carta a los Reyes Magos o un listado interminable. Se trata de ser lo más realista posible. Entonces, mejor tener un plan de acción con 4 o 5 actuaciones muy bien identificadas que sepas que vas a poder hacer a corto, medio y largo plazo, a tener un plan de acción que tenga montones de actuaciones y que luego no puedas poner en marcha. ¿Vale? O sea, se trata sobre todo de conseguir el máximo consenso posible de manera que los planes de acción no terminen cuando cambia una legislatura o cambia el color de la corporación. En ese sentido y como anécdota, nosotros hemos vivido muchos procesos ya de cambio durante todo el tiempo, desde que empezamos a elaborar la agenda urbana hasta la actualidad. En el primer caso, por ejemplo, pues a nivel de propia elaboración del documento de la agenda urbana tuvimos un cambio de gobierno. Pensábamos, a lo mejor se cae, pero no, o sea, se hacen pequeños ajustes, pero la metodología y sobre todo la legitimidad que dan los acuerdos internacionales permite darle continuidad a este tipo de documentos. Y algo parecido ha ocurrido con las últimas elecciones municipales con los ayuntamientos. O sea, pensábamos, ay, verás, después de tanto trabajo, como ahora cambie la corporación y esto ya no les interese, esto al final va a ser papel mojado. No está funcionando así, sino todo lo contrario. Hay agendas urbanas o planes de acción
que en los plenos anteriores a lo mejor se habían aprobado por mayoría y que en esta nueva etapa incluso se han aprobado por unanimidad. ¿Por qué? Pues porque la idea fundamental es que sea tan flexible que permita determinados ajustes. Las prioridades pueden cambiar, pero la metodología siempre es la misma. Y creemos que en esto es una de las cosas que aporta precisamente una fortaleza de la agenda urbana. No sé si he contestado todo lo que me has dicho, pero en cualquier caso ahora te paso el contacto por si necesitas algo. Vale. Ay, perdón. Muchas gracias. Mi pregunta está relacionada con lo que acabas de mencionar sobre la vigencia. Quería saber como que normalmente cuánto es la vigencia de uno de estos planes, 10, 15, 20 años o inclusive menos. Y cómo, bueno, no, sí, mentira. Eso. Gracias. No hay una duración determinada, ¿vale? Pero es a corto, medio y largo plazo. Nosotros siempre proponemos que se incluyan este tres tipos de medidas. ¿Por qué? Porque las primeras son las que dan una respuesta inmediata a la participación ciudadana. Si tú tienes actuaciones que son relativamente fáciles de poner en marcha, estás generando una respuesta a ese proceso de participación. Las de corto plazo son aquellas que necesitan estar un poco preparadas. Podría ser un buen ejemplo de lo que serían las ETIs o los proyectos para los que se va a obtener financiación. Proyectos maduros que se van trabajando y que están ahí preparados para que en el momento en el que tenga financiación vaya por ella. Y luego otros que son más a largo plazo y que son ese origen o ese objetivo final de hacia dónde quiero que vaya mi municipio. Ese plazo va cambiando. Hay municipios que han puesto hasta 2040. La mayoría de los planes de acción tienen una perspectiva 2030 porque se vincula mucho con ese hito de la Agenda 2030. Pero los plazos van variando y no hay, o sea, no hay una regulación estricta en eso y creemos que es bueno que no la haya para que cada ayuntamiento se identifique mucho y adapte la metodología de la agenda urbana a sus necesidades. Gracias. Yo tenía una pregunta sobre, más bien, ¿cuál es vuestro papel en el ministerio? Y un poco, pues, ¿cuál es el reto que tenéis si es que, si vuestro reto sería ampliar el número de municipios y ciudades que se adhieren a la agenda urbana o seguir mejorando la metodología? O sea, no sé si tenéis como, digamos, el objetivo de más calidad o más cantidad y cuál es vuestro papel si ha habido un papel de, o sea, un proceso de divulgación hacia los municipios para que se enteren de... Estoy encantadísima con las preguntas, o sea, creo que habéis entendido muy bien la idea porque habéis dado en el clavo en todas las preguntas que estáis planteando, cada uno desde su perspectiva, pero me parece súper interesante. Nuestro papel en el ministerio, en un primer momento elaborar la agenda, a partir de ahí difundirla y convencer a los ayuntamientos de que puede ser una herramienta útil. Y lo de convencer es sin presión, ¿eh? O sea, nosotros era como en plan... Ahí la tienes, estos municipios, empezamos con 4, luego 5, tal, estos municipios les está funcionando, intentad hacerlo, ¿vale? De repente llegó ayuda, pero yo no quería ninguna ayuda, yo no quería mezclar la elaboración de la agenda urbana con las ayudas para hacerla, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de interferencia. Pero lo cierto es que, bueno, las ayudas llegaron y no nos ha venido mal. Pero nuestro objetivo fundamental es que cuanto más municipios tengan sus planes de acción, mejor. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir saber dónde están y dónde quieren ir y estar preparados para lo que venga. Imaginaros que el PRTR hubiese llegado un poquito después. Ojalá no hubiese habido nunca COVID, pero en el caso de que hubiese llegado, cuando ya esas agendas estuvieran preparadas. Todos los proyectos y todos esos 79.000 millones de euros que han llegado desde Europa estarían perfectamente identificados hacia dónde tenían que ir. No habría que improvisar proyectos rápidos y corrientes para financiar, ¿no? Ese es el objetivo de la agenda urbana y por eso consideramos que es una buena herramienta. Nuestra función, eso, en primer lugar, difundir, o sea, elaborarlo, después de elaborarlo, difundirlo y a partir de ahora hacer actuar de observatorio y de red de tal manera que los ayuntamientos que quieran hacer sus planes de acción acudan a nosotros, les ayudamos o identificamos a aquellos otros ayuntamientos que lo han hecho bien, que tienen similitudes con el que quiere hacerla y los ponemos en contacto. Generamos de alguna manera una red, un observatorio entre municipios. Y luego, la tercera parte de todo esto es avanzar. La agenda urbana es un proceso abierto, está en permanente cambio, permanente evolución. Del análisis de los planes de acción se han identificado cositas que se nos quedaron cortas en su primer momento, ¿no? Entonces, estamos trabajando en una versión 2.0 de la agenda urbana en el que pretendamos un poco, siempre con la misma metodología y sin cambiar la forma de trabajo,
identificar o complementar todas esas cosas que en unas ciudades cambiantes se van convirtiendo en necesarias. La idea es que todo esto necesita tiempo. O sea, los temas urbanos, las políticas urbanas necesitan tiempo para sentarse, para interiorizarse, para que tengan sus efectos. Entonces, todo ese tiempo, poco a poco, pues necesita que vaya acompañado, que nadie se frustre en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra función ahí desde el Ministerio es acompañar y sobre todo eso, trabajar en esa versión 2.0 que haga que todo esto esté lo más actualizado posible. Y la tercera función que tiene el Ministerio es conseguir que esta agenda cumpla con la parte de gobernanza que propone, que es que se coordinen las políticas. Por eso nosotros intentamos ponernos de acuerdo con los demás ministerios, que cuando ellos sacan una convocatoria de ayudas vincule a que ese proyecto también forme parte de la agenda, que cuando deciden una política en concreto en temas de medio ambiente sepan que hay una agenda urbana española que también lo recoge, y eso también a nivel de administración autonómica y de la administración local. Se trata un poco esto, de intentar alinear políticas. Ese es un poco el planteamiento. Otra cosa es que lo consigamos, pero en ello estamos. Bueno, muchas gracias. Yo tenía, bueno, curiosidad, porque has dicho que los planes de acción no solamente vienen por parte de las administraciones, sino también por parte de la universidad. Y quería saber un poco cómo qué diferencia hay o cómo sería. Y también, de estos 117 planes que entiendo que son los que han recibido financiación, ¿qué criterio se ha seguido o desde dónde se eligen? ¿Y qué porcentaje supone de todos los que se presentan? Si es así. A ver, empiezo por el final. O sea, piensa que empezamos a trabajar con 4 que no tenían ayuda. Entonces, poco a poco se fue corriendo la voz hasta llegar a unas 50 o así. En ese momento llegó la convocatoria de ayudas y se presentaron muchos más, aproximadamente 400 a la convocatoria. Se identificaron 120. De los 120, finalmente han conseguido sus proyectos pilotos 117. Más por un tema formal que por un tema de contenidos. ¿Cómo se seleccionan? En función de sus características singulares. Tenemos municipios que son de costa, otros que son de montaña, otros que son pequeños, otros que son grandes. Se ha hecho una clasificación de 5 grupos, entre que están los primeros de ellos, todos los municipios de menos de 5.000 habitantes que han afrontado su agenda urbana. Los que hay entre 5 y 20.000 habitantes, los que hay entre 20 y 50.000 habitantes, lo que hay entre 50 y 100.000, entre 100.000 y 150.000 por encima de 300.000, ¿no? Esas clasificaciones lo que permiten es que gente o municipios que tengan similitud en cuanto a la población puedan tener también, estar como muy identificados, tengan una ayuda concreta asignada a ese grupo de población y luego pues haya una variedad en cuanto a qué zona del territorio está. Intentamos que haya planes de acción o proyectos piloto en todas las comunidades autónomas. Como digo, unos con una problemática de despoblación, otro con una problemática de medio ambiente, otro necesita reconvertir su sector económico porque justo tenía, se me ocurre ahora mismo, porque justo tenía allí una central nuclear y ahora mismo se ha cerrado y necesita reconvertir su economía. Otros tienen muchos problemas relacionados con las infraestructuras verdes o problemas de accesibilidad o incluso de seguridad. Otros están en la costa y tienen un problema de turismo estacional que durante el resto del año los tiene fatal. Otros son un problema de reto demográfico porque durante todo el año el municipio está muy vacío y no se dan los servicios que se necesitan. O sea, la variedad es absoluta, pero se ha intentado que cada uno tenga algo que lo hace diferente a los demás. A eso responde un poco la convocatoria, la selección de los proyectos de la convocatoria. Y en cuanto a los planes de acción de las universidades, obviamente las administraciones locales son como el destinatario natural de la agenda porque son los que tienen la capacidad de hacer cosas. Son la administración, es muy redundante, pero bueno, la administración más cercana al ciudadano, ¿no? Son los que pueden identificar qué hay que hacer y cómo hacerlo. En el caso de las universidades, los planes de acción son como muy diferentes. Se han firmado protocolo en este momento con 6 universidades y lo están elaborando o poniendo en marcha de manera muy diferente. Unos se han limitado simplemente a decir, oye, pues a mí me interesa la agenda urbana porque quiero que se cuente a mis alumnos, sin más. Otros, por el contrario, dicen, no, a mí es que la agenda urbana me interesa para llevarla directamente a mi campus universitario. Entonces voy a analizar realmente, voy a hacer un verdadero plan de acción similar al que hace un ayuntamiento, pero en relación con mi campus. Voy a analizar cómo estoy o cómo mi campus se relaciona con el contexto de la ciudad.
o con el contexto medioambiental, o si los alumnos pueden venir caminando todos los días o necesitan un coche, o si yo tengo el aparcamiento necesario para ellos y lo que me interesa es quitar el aparcamiento para fomentar el transporte sostenible, o si tengo vivienda accesible relativamente cercana al campus para que los alumnos que vienen a estudiar aquí lo puedan hacer. Entonces, el planteamiento de esas 6 universidades con las que ahora mismo tenemos un protocolo de actuación, de mera colaboración sin contenido económico, es muy diferente. Hay universidades que lo incluyen en un máster como asignatura, hay otros que lo han incluido en el currículum, hay otros que realizan talleres sobre casos específicos reales. O sea, pensad que muchas veces en la universidad se utilizan ejemplos o se esfuerzan o se idean ejemplos para poner en marcha una experiencia práctica, ¿no? Bueno, pues hay esas escuelas que han dicho, no, yo no me voy a inventar nada, me llevo a todos mis alumnos a un ámbito, a una ciudad determinada, y lo que les propongo es que analicen desde la perspectiva de la agenda urbana cómo actuarían ellos o cómo harían ellos el plan de acción de este municipio y qué prioridades identifican, por ejemplo, en el caso de la generación urbana, por ejemplo. Entonces, bueno, el enfoque es muy diferente, pero nos parece que es una forma muy interesante que cada uno adapte todo esto a sus necesidades. Nuestra idea es que no se imponga nada, sino precisamente que haya cierta flexibilidad para que cada uno aproveche la herramienta de la agenda en lo que le beneficie. Representa los distintos enfoques con los que se puede hacer y también está colgado en la web de la agenda urbana. Así que échale un vistacillo. Sí, no me quedó muy claro. ¿Los ayuntamientos tienen un presupuesto o tienen un porcentaje de su presupuesto para esos planes o todo depende de ayudas externas? Hay una convocatoria de ayudas que les ha ayudado, pero que se ha acabado. O sea, a partir de hace ya un año y medio, quien quiera hacerlo lo hace con financiación propia o con recursos propios. Hay veces que lo hace el arquitecto municipal o el responsable de desarrollo local y hay otras veces, la mayoría, que se cuenta con una asistencia externa, porque los ayuntamientos andan muy mal de personal normalmente y necesitan ayuda externa. Pero lo que siempre pedimos es que esos planes de acción, cuando se hacen por los ayuntamientos, sí o sí estén coordinados desde el ayuntamiento. No se trata de que una consultora desde fuera te haga un paquete, te lo dé y diga, ala, mira, ya tienes tu plan de acción. No. Se trata de que desde la coordinación de las actuaciones hasta el proceso de participación se lleve desde el ayuntamiento, pero normalmente y ahora con financiación propia del ayuntamiento. Y diréis, jo, pues si es voluntario, si encima lo tienen que pagar y demás, pues vaya éxito, ¿no? Bueno, pues lo importante es que es una herramienta que le resulta de tanta utilidad y que, dicho sea de paso, también le permitirá acceder a fondos para otras cosas que les compensa el esfuerzo. Bueno, pues nada, un verdadero placer y encantadísima de las preguntas y de todo lo demás. Espero que os resulte de verdad de interés en vuestra vida y que cuando terminéis aquí, pues que veáis en la agenda urbana, también en la administración pública, una buena oportunidad de trabajo, porque necesitamos gente comprometida que venga a trabajar con nosotros y la administración está bien, mola bastante. Es un trabajo precioso, ¿eh? meteros en la administración. Gracias. Queda mucho por hacer, o sea que...
ojalá. Bueno, pues yo creo que os habéis quedado así. Realmente este artefacto tiene mucho interés, lo que nos ha presentado Sonia, porque sería, hay un concepto que han desarrollado mejor, que es el concepto de lo que es una política urbana pública. Y sobre todo, conceptualmente, es una herramienta que permite la comparación, la discusión, y yo creo que ese es un tema muy importante. Entonces, sin solución de continuidad, Ana, a Sonia le hubiese encantado quedarse contigo, ¿no?, para poder verte y responder. No, anoche estaba a las 8 en el Ministerio de la Noche, ahora estaba a las 7 de la mañana, pues no le vamos a robar una hora más de sueño a Sonia, ¿no? Así que ahora, bueno, Ana Díez, que es investigadora de la Universidad Politécnica, pertenece al grupo de investigación, pertenece también al grupo de trabajo del programa URBAC y digamos que hace muy poco que ha presentado su tesis, que ha obtenido el cum laude, sobre el tema concreto de las políticas urbanas. Entonces nos va a hacer ahora un pequeño recorrido en el que veréis dónde encaja la agenda urbana y luego después del descanso veremos otro ejemplo de aplicación pre-URBAC que os va a permitir, yo creo, esperemos que las cuatro conferencias os permitan encontrar o comprender la situación de la cosa o que permitan que hagáis preguntas tan inteligentes, según la opinión de Sonia, que acabáis de hacer. Así que, sin más, os dejo con Ana. Perdona, a ver. Pues lo que os decía, que la conversación que vamos a tener está dentro del marco de la tesis doctoral que ha dirigido Agustín Hernández Aja sobre políticas urbanas en España 2000-2020 desde una mirada institucional. Y bueno, voy a hablar un poco de la parte más. Desde donde surge la investigación y luego pues de la metodología que he elaborado para el análisis de políticas urbanas. En primer lugar, pues bueno, pues definir un poco lo que yo creo que es una política urbana, ¿no? Que al final es como lo que pone ahí es el resultado de la acción y gestión de la acción pública en esta materia para dar respuesta a los problemas urbanos. No sé la formación que tenéis en política pública, pero bueno, en general una política pública surge un problema dentro de la sociedad y se le intenta dar una respuesta a través de esta herramienta que toma muchas formas que veremos a lo largo de la ponencia. La tesis intenta responder es un documento de documentación sobre una taxonomía acerca sobre qué políticas urbanas se han desarrollado desde el año 2000 a 2020, pero con un gran paquete de antecedentes desde los años 90. También me han contado que algunos estáis en una asignatura con Sonia de Gregorio en la que os ha hablado sobre la iniciativa urbana del 2007-2013, si no recuerdo mal, espero no ser repetitiva. Y luego, esas políticas urbanas, ¿qué problemas han identificado en el propio hecho urbano? Uy, perdón. En este marco, este es un esquema un poco para entender un poco que voy a hablar, que cuando hablo de políticas públicas hablo de lo que los ingleses llaman policies y no de las politics. O sea, no voy a hablar de programas políticos ni de la política que se hace desde los partidos políticos, sino de las políticas que se hacen desde las administraciones públicas. Por eso también la coletilla de la tesis que dice desde un marco institucional. No solo se hacen políticas urbanas y políticas urbanas desde el marco institucional, porque también desde la ciudadanía, etcétera, existen una serie de iniciativas que podríamos considerar como política urbana, pero en este caso me voy a centrar solo en el marco institucional, sin negar el otro, ¿vale? Para que entendáis un poco
cómo es el diagrama de investigación y cuál era mi hipótesis. La hipótesis es que desde los años 90 hasta ahora, la política urbana ha empezado a ser una prioridad en la agenda política de las instituciones. En este sentido, el objeto de estudio fueron seleccionar una serie de la búsqueda de esas políticas urbanas, voy a decirlo siempre, a nivel estatal, europeo e internacional, es decir, para que tengamos claro, la competencia directa del urbanismo y la ordenación del territorio está en las comunidades autónomas y en los municipios, pero yo me he centrado en la propia política urbana desde el territorio nacional y la influencia que ha ejercido Naciones Unidas y la Unión Europea en la política de nuestro país. En este sentido, como decía, os voy a explicar sobre todo la metodología que he utilizado a la hora de analizar esas políticas urbanas y no me voy a meter mucho en la parte, voy a hacer un marco muy pequeño sobre la parte institucional y temporal. Bueno, pues dentro de las políticas urbanas, la tesis se centra en las enfocadas a transformar las ciudades en más sostenibles. ¿Y qué significa una ciudad sostenible? Pues desde el año 87, con el informe Brundtland, que no sé si lo conocéis, de 1987, se dice que lo sostenible es aquello que es capaz de satisfacer las necesidades de ahora sin poner en riesgo las necesidades futuras. Entonces, en ese marco en el que se empieza a hacer un discurso sobre lo que significa desarrollo sostenible, en el que, bueno, hay diferentes... cuando nace el concepto, algunos autores, que no sé si... profesores de la escuela, por ejemplo, Mariano Vázquez Espí, hablaban de que, claro, hay una especie de contradicción entre lo que es desarrollo y sostenible. Entonces, muchos de ellos optaron más por hablar de sostenibilidad urbana. Pero bien es cierto que las políticas institucionales han optado por el término de desarrollo sostenible, que es el que ha calado a lo largo del tiempo y se ha ido transformando a lo largo del tiempo en complejizar el significado. Como se han complejizado los problemas, me refiero, debido a la globalización, al aumento de la desigualdad, etcétera, pues los problemas se complejizan y lo que podríamos decir que había las tres dimensiones clave, que son la social, la económica y la ambiental, que son las tradicionales, empiezan a difuminarse entre ellas y en el sentido de que ahora lo veremos, las políticas ambientales que se creían solo de la dimensión ambiental recogen mucha de conceptos sobre dimensión social y económica. Bueno, para que os hagáis una idea, bueno, España formula políticas públicas a través de su gobierno, pero también de la agenda, la AGE es la Administración General del Estado. Y la Administración General del Estado está formada por los diferentes ministerios y secretarías generales, secretarías de Estado, etcétera. He de decir que a lo largo de la investigación no solo han existido y existen lo que podríamos decir políticas urbanas en el Ministerio antiguo de Ministerios, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, actualmente Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sino que otros ministerios, como por ejemplo veremos en una de las patas, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente, en este momento el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque también hay que hacer una visión de los diferentes nombres que han tomado. Resulta difícil también hacer encontrar dónde está el camino, ¿no?, histórico y de línea entre las diferentes instituciones. Han elaborado documentos, marcos, iniciativas de políticas urbanas. Por otra parte, tenemos Naciones Unidas, que imagino sabéis que es una institución que aborda los desafíos urbanos a nivel global, que, como decía Sonia, ha tenido pues las tres conferencias más importantes, Hábitat 1, Hábitat 2 y Hábitat 3, que es la que actualmente estaría vigente y funcionando con la nueva agenda urbana.
Y, nuestra, y la relación de España con Naciones Unidas aparece a partir del año 96, en el que se forma el Comité ONU Habitat España, y a través de la cual el Ministerio de Fomento en su momento tiene su importancia porque empieza a elaborar una serie de catálogos de buenas prácticas sobre diferentes temáticas en las diferentes ciudades. Y por otro lado está la Unión Europea, que a diferencia de las Naciones Unidas, con el que tenemos una relación más de cultura urbana y de intercambio de conocimiento, etcétera, con la Unión Europea sí que tenemos un compromiso vinculante porque formamos parte de la Unión Europea y la cual tiene diferentes competencias en diferentes políticas sectoriales. Aquí quería decir claro que, como sabéis, la Unión Europea no tiene competencia en política urbana, no existe una competencia directa en política urbana, pero sí existe, es verdad, como comentaba Sonia, un discurso en todas sus políticas sectoriales que van dirigidas a las ciudades. En este sentido, este es un pequeño esquema sobre cuáles son entre las tres instituciones que se han estudiado y que tenemos encima de la mesa y que influyen en el marco competencial nacional. Pues tendríamos las políticas ambientales, que desde Naciones Unidas no son vinculantes, pero que han tenido gran importancia, por ejemplo, en la Declaración de Río del año 92, poniendo en marcha las Agendas 21, y que muchos municipios españoles pusieron en marcha esos planes de, bueno, no se llamaban planes de acción en su momento, sino esos planes de Agenda 21. Luego está la Unión Europea, cuya competencia es totalmente directa en el Estado español, porque elabora directivas que son totalmente vinculantes para nuestro país. Y, por último, España, a través de esas directivas de la Unión Europea, genera sus propios documentos en lo que políticas ambientales se refiere. Respecto a la política de vivienda, España tiene claramente una política de vivienda, que, por cierto, aquí tenemos un gran experto, por si alguno queréis hacer una investigación sobre política de vivienda, que es Iván Rodríguez Suárez, que se acaba de incorporar como ayudante doctor al Departamento de Urbanística. Y, por otra parte, lo asemejaríamos con la política un poco de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, porque, como decía Sonia, hasta la nueva agenda urbana, Hábitat 1 y Hábitat 2 estaba centrada sobre todo en lo que es vivienda y, por otra parte, espacio público, etc., pero la vivienda era el centro de Hábitat 1 y Hábitat 2, porque estaba sobre todo centrada en más temas de cooperación. Y por último, lo que yo he llamado política de ciudades, que ahora hablaré más de ello, que es una serie de declaraciones, documentos, marcos, que forman lo que se llamaría el acervo urbano, que imagino que habéis oído hablar de él, que es como la cultura urbana europea dedicada a las ciudades y en lo que me voy a centrar más en esta charla. Bueno, sobre las políticas ambientales, luego dejaré la presentación. Aquí, presentar un poco los documentos marco de cada una de las instituciones. Decir que la Unión Europea, como veis, saca en alrededor de 10 años lo que se llaman los programas de acción de medio ambiente de la Unión Europea, que aunque pueden parecer una política sectorial, muchos de ellos reflejan en sus objetivos la actuación y las acciones dentro del espacio urbano. Y luego en España eso se trasladó en tres documentos clave. Hay muchos, pero los tres documentos clave serían el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, que da lugar a la propia Estrategia de Desarrollo Sostenible. Y quiero decir que esta Estrategia de Desarrollo Sostenible, el Libro Ambiente Urbano, fue formulado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero no por el Ministerio de Fomento, aunque tendría mucho que decir, y aparecen en los grupos de trabajo. Es decir, ya empieza a haber, como decía Sonia, una manera de trabajar más en coordinación y cooperación entre todas las instituciones que forman la Administración General del Estado.
Y por último, la estrategia española de sostenibilidad urbana y local, que aparece la sostenibilidad urbana como una de las prioridades y objetivos dentro del propio documento. No sé si sabéis, y si no me lo salto, decírmelo claramente, qué es la política de cohesión de la Unión Europea. ¿No sabéis? Vale, no pasa nada. Yo tampoco lo sabía hace muchos años. Bueno, pues la política de cohesión de la Unión Europea es una política que lo que cuyo objetivo principal y general es reducir las desigualdades entre las regiones. ¿Vale? La propia política de cohesión se divide en diferentes periodos de programación. Ahora los vamos a ver. Entonces, voy a ser así un poco a ver si me entiendo didáctica, porque es difícil de comprender. Tiene unos fondos estructurales, es un mecanismo financiero, y igual que decía Sonia que la agenda urbana no es un mecanismo financiero, la política de cohesión sí es un mecanismo financiero de la Unión Europea, que a través de los diferentes fondos que podéis ver ahí, pone dinero, ¿vale? O sea, da dinero a las diferentes entidades para desarrollar proyectos y programas. En este caso, el fondo, que es el FEDER, ¿vale? El que está ahí en azul, es el encargado, en su artículo 11, establecer las subvenciones en momentos, en otras veces, en otras épocas, ha sido préstamos económico dirigidas a las ciudades. Es decir, que el Fondo Social Europeo se puede combinar en los programas que financia también con el FEDER en algunas ocasiones. Entonces, para que nos entendamos, la política de cohesión se divide por periodos de programación y cada periodo de programación lleva asociado dos reglamentos, uno que sería el Reglamento de Disposiciones Generales, que es en el que se establecen las bases de todos los fondos que tiene que hemos visto anteriormente la política de cohesión, y luego tiene otro reglamento principal, que es el que les interesa a los municipios y a las ciudades, que sería el reglamento del FED. En esos reglamentos se establecen las reglas para que los Estados miembros, en este caso nosotros España, realicen un documento que se llama, según el periodo de programación, o marco de referencia o acuerdo de asociación, en el que dicen, bueno, pues yo este reglamento en el que usted me pone estas reglas lo voy a cumplir de la siguiente manera. Y en ese acuerdo de asociación, que es un documento que va a la Unión Europea, vuelve al gobierno de España, va a la Unión Europea y vuelve al gobierno de España, se establecen las líneas en las que España va a acceder a esos fondos. ¿Vale? Es un documento que puede parecer muy sórdido, pero de verdad os aconsejo que lo leáis, porque tiene muchísima información muy importante sobre los objetivos que España establece. Lucas se ríe, pero es que a mí me gustan esta serie de documentos. Establece para poder acceder a esos fondos. ¿Vale? Y a través de ese documento del acuerdo de asociación se forma diferentes programas operativos, se llaman programas operativos por comunidades autónomas generalmente, y hay uno que es a nivel estatal. En los periodos de programación se establecen diferentes objetivos, como podéis ver ahí, no sé por qué se me ha montado, ya está, diferentes objetivos. He de decir que en este periodo de programación en el que estamos ahora, que es el 2021-2027, por primera vez, en los objetivos, que además se llaman objetivos políticos, por lo tanto, creo que hay un salto en lo que antes se llamaba el OTES, el objetivo temático, frente a objetivos políticos, creo que hay un salto en la intención por parte de la Unión Europea, porque establece una obligación. Cuando hablamos de política, estamos hablando de dar respuesta a un problema. Entonces, quería hacer esa puntualización porque a mí me parece bastante importante. Y por primera vez en el objetivo político 5,
en Europa más próxima a sus ciudadanos, aparece el desarrollo sostenible e integrado como uno de los objetivos políticos prioritarios de este nuevo periodo de programación y que, según nos dijo el otro día un europarlamentario, parece ser que va a ser el periodo de programación de las ciudades, en este caso. O sea, que las ciudades van a ser, por fin, las verdaderas protagonistas de la política de cohesión. He puesto debajo, para que quizás sea lo que más os interese y que luego Lucas hablará más sobre ello, a partir de esos periodos de programación que establecen unos objetivos políticos, se han llevado a cabo, se han desarrollado y elaborado una serie de herramientas para las ciudades. En el periodo 2000-2006 están los Urban, que imagino que os habrán hablado de ellos. Los Urban eran proyectos que eran de gestión directa, es decir, a diferencia de las EDUCIS, que son de gestión indirecta. ¿Por qué? Porque era directamente desde la Unión Europea, los municipios aplicaban, ¿vale?, a recibir fondos para en los que se delimitaban áreas con cierto áreas desfavorecidas para poner en marcha un programa de regeneración urbana, ¿vale? En el año 2007-2013 aparece la iniciativa urbana, que tiene una continuación con los URBA, pero que realmente lo que destaca de esa iniciativa es que la participación ciudadana toma más peso que anteriormente. El programa URBA, que os hablará luego Isabel, y que ahora mismo en la UPM está el punto nacional de contacto, que aparece desde el año 2002 hasta la fecha. En el año 2014-2020 está la Urban Innovative Actions, que son las iniciativas innovadoras urbanas, y las EDUCI. Las EDUCI son las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible, pero es un proyecto que se da en España. No es un proyecto que viene, como los Urban, de gestión directa de la Unión Europea, sino que es un instrumento que formaliza el Estado español para desarrollar unos planes de acción un modelo de ciudad en los municipios. Y por último, en el año 2021-2027, que está lo que llamaríamos la European Urban Initiative, la Iniciativa Urbana Europea, que también os hablará luego Isabel de ello. Y luego, bueno, pues como veis aquí, tendríamos lo que denominamos las políticas de ciudades, que al final son diferentes documentos, son, bueno, en este caso se identificaron en total en la tesis 220, luego se seleccionaron 60 como los más importantes, y aquí veis algunos de ellos. Voy a pasar rápidamente esto, lo tenéis por si queréis echarle un vistazo desde el punto de vista de la bibliografía. Es todo documentación, van desde declaraciones, estrategias, etcétera. En gris podéis ver las de Naciones Unidas, en blanco todas las que se han desarrollado desde la Unión Europea, todas las que se han desarrollado más importantes de la Unión Europea. Y en azul las que se han desarrollado desde el gobierno de España. Y bueno, para toda esta documentación que parece en un momento dado y que podríamos pensar que es reiterativa, que llevamos mucho tiempo diciendo lo mismo, etcétera, pues quizás sería el pensamiento más simple, ¿no? Pero si lo pensamos muy mucho, gracias a toda esa documentación, a todos esos documentos, que se han ido, como decía Sonia, la política urbana necesita su tiempo, necesita su espacio, ha culminado, podríamos decirlo, en tres agendas urbanas en este momento, que sería la internacional, que es la de la nueva agenda urbana de Naciones Unidas de 2016, la Agenda Urbana Europea de 2016 también, y por último con la Agenda Urbana Español. Muchos de estos documentos, si os interesan, tienen sus propias metodologías para los modelos de ciudad. Lo digo ahora que supongo que tendréis que hacer trabajos de investigación, etcétera,
Y lo que pasa es que yo creo que es verdad que todos ellos, al final, como resumen, se recogen en las propias agendas, pero hacen referencia en las agendas a estos documentos. Bueno, no sé qué tiempo tengo tampoco, pero quiero ser rápida. A ver, metodología de análisis. La metodología de análisis es un modelo analítico que tiene una barra de doble entrada. Tengo 10 minutos, vale. El enfoque de la política pública, no sé si conocéis lo que se llama el ciclo de políticas públicas. El ciclo de políticas públicas está compuesto por, bueno, ahí hay 4 fases, realmente son 5, yo es que solo he desarrollado, solo me he centrado en esas 4, que sería la definición del problema, es decir, cuál es el problema que tenemos, identificarlo, pues la puesta en agenda es establecer diferentes soluciones al problema detectado, ¿vale? La siguiente etapa sería una toma de decisiones, es decir, de todas las soluciones que nos hemos planteado ante un problema, cuál es la que vamos a elegir para poner en marcha, y por último la implementación, que sería de qué manera la toma de decisiones se convierte en una acción, ¿vale? En una acción pública. Y faltaría ahí, que no está porque no se desarrolló en la investigación, la parte de evaluación. Es decir, una vez que se ha desarrollado la política pública, cómo se evalúa el impacto que ha tenido la misma. En este sentido, se hace una dicotomía entre lo que se entiende por el enfoque desde los estudios urbanos, ¿no? La definición del problema respondería al objeto, o sea, al objeto de esa política pública. O sea, ¿cuál es el objeto general, el objetivo de esa política pública? La puesta en agenda sería, aparte de las diferentes soluciones, en qué año o etapa se desarrolla esa política. La toma de decisiones es lo que hemos identificado con el diseño o modelo que tendría esa política pública, es decir, qué agentes participantes tiene, qué carácter tiene, si es vinculante o no. En qué marco está, si es de carácter internacional, si es de carácter europeo o si es de carácter propiamente estatal. Y luego había, bueno, eso lo vamos a ver luego en la ficha, porque si no me voy a liar. Y esto se divide en 3 fases. Una primera fase que sería la identificación y clasificación de la política, otra de descripción y caracterización, y una tercera fase más de análisis. Respecto a la fase 1, lo que se establece es, bueno, siempre habrá un código de la política para poder encontrarla, por decirlo de alguna manera, el año en el que se establece, la institución que la elabora, que la desarrolla, y por último, el tipo, como lo que hablábamos antes, el tipo de política a la que se refiere, si es una política de vivienda, si es una política de funcionamiento. En funcionamiento no lo he explicado antes. Me refiero a los tratados de la Unión Europea, la Constitución y la Constitución Española especialmente, porque también establecen marcos en lo que a políticas urbanas se refiere. Es decir, la Constitución Española, tanto en su artículo 47 como en su artículo 46, hace referencia explícita a lo que sería la protección del medio ambiente y el derecho a la vivienda. Luego estaría la política de cohesión, que es la que os he explicado anteriormente, las políticas ambientales. Se encontraron también políticas de carácter socioeconómico, por ejemplo, no sé si conocéis la nueva estrategia España 2050, en la que aparece claramente, y que creo que es un gran ejemplo de que en la agenda política, la política urbana está en el centro, porque dedica un capítulo entero a la propia agenda urbana en el Estado español. Y por último, lo que hemos llamado las políticas de ciudades, que son esta serie de marcos, declaraciones, cartas, etcétera, que se han desarrollado. Y por último, una identificación, lo que decía, se dividieron en lo que son iniciativas, me refiero a aquellas políticas urbanas que tienen una intención, generalmente son meramente informativas, y son las que serían el paso previo a lo que se establecerían luego en los marcos, ¿no? En lo que he llamado marcos, que serían las políticas de cohesión,
planes y programas, las estrategias, por ejemplo, de desarrollo urbano sostenible, o las agendas urbanas, el libre medio ambiente urbano, los acuerdos de asociación, en este caso, que os hablaba anteriormente. Y por último, un tercer grado que serían las normas, que son las directamente vinculantes. Aquellas leyes, reales decretos, órdenes, los reglamentos que hablaba de la política de cohesión, que son totalmente vinculantes, y los propios tratados de la Unión Europea. Esto es un ejemplo de cómo se plasmó la identificación y clasificación de las políticas en la etapa 2000-2007. Había tres etapas para que tengáis un ejemplo de exposición. En la fase 2 todo se llevó a cabo todo en un formato de ficha. También es un tipo de metodología que podéis utilizar en vuestras investigaciones si os parece apropiado. Y me quería parar sobre todo en la parte del diseño y la toma de decisiones, ¿no? Que en ella se identificaron, sobre todo se puso énfasis en el enfoque dimensional, es decir, se dividieron las políticas por diferentes colores, ¿no? De más intenso a menos intenso, dependiendo de cómo el objetivo, desde el punto de vista de cada una de las dimensiones, fuese prioritario. El color era más intenso, un color más intermedio, donde aparecía como objetivo, aparecían objetivos ligados a esa dimensión, pero no eran prioritarios, y por último uno menos intenso en el que aparecía la dimensión de una forma sectorial o simplemente secundaria frente a las otras, ¿no? La fase 2, en la que, como veis, todo el rato la metodología va haciendo como una melodía, o sea, va cambiando y va aumentando la información en las cuatro fases que explicaba en el modelo analítico, ¿no? De la identificación del problema, la puesta en agenda, la toma de decisiones y la propia implementación. Por último, bueno, eso, decir que se hizo una comparativa de las políticas por diferentes etapas sobre el enfoque sostenible, es decir, si el enfoque sostenible del que os hablaba antes, desde el medio ambiente urbano de los años 70-80, hasta lo que llamamos ahora el desarrollo urbano sostenible, integrado y resiliente, ¿no? Que sería como el último concepto, ¿no? Ha ido complejizándose, como decía, como los problemas urbanos lo han hecho igualmente. Si el carácter era vinculante o no, si tenía un carácter también global, o solo a nivel de la Unión Europea, o simplemente estatal. Se definieron también si el ámbito territorial en el que actuaba la política urbana se refería al territorio, por ejemplo, con las estrategias, por ejemplo, la Estrategia 2020 de Europa, o las agendas territoriales europeas, que ha tenido varias. Si se refería a una, si la acción o los objetivos se referían a áreas urbanas, o a la propia ciudad, o a barrios, o ya a la edificación, ¿no? En este caso, la edificación, sobre todo, se centraba en lo que sería la política de vivienda estatal, básicamente. Y luego, si el diseño de la política, que también creo que es importante, si es un diagnóstico, si está dirigido a la intervención o es simplemente un mecanismo de financiación. Por ejemplo, aquí la Agenda Urbana Española, pues como decía Sonia, hay un diagnóstico, hay un modelo de intervención, establece un modelo de intervención en la ciudad, pero no es un instrumento financiero. Y pásalo con... pasa un poco diferente, ¿no?, a lo que sería la política de cohesión, con las diferentes herramientas de los urban, las EDUSI, etcétera, que es más un instrumento de financiación y de intervención, y el diagnóstico quedaría en una escala menos prioritaria, ¿no? Y por último, la fase 3, que sería desarrollar igualmente esas etapas del modelo analítico,
de forma más desarrollada. Por último, en esta fase 3 se hizo hincapié en las tres agendas urbanas y en sus ámbitos prioritarios. Aquí tenéis los ámbitos prioritarios que tienen las diferentes agendas y podemos ver similitudes o incluso yo diría que hay similitudes, pero que según van aumentando las... o sea, que la Agenda Urbana Europea, por ejemplo, es la que más ámbitos prioritarios recoge, desde en forma de partenariados, en forma de grupos de trabajo, y la nueva Agenda Urbana de 2016 es verdad que tiene menos, pero que sus ámbitos prioritarios engloban muchos más ámbitos prioritarios secundarios, como diría yo, porque, por ejemplo, la protección del medio ambiente, que es una cosa como muy genérica, en la Agenda Urbana Europea se aterriza, ¿no? Se aterriza en adaptación climática, en transición energética, en uso sostenible del suelo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues deciros que al final lo de las políticas urbanas es un proceso continuo y abierto totalmente de incorporación y actualización, que sí que es verdad que a la investigación, lo dije en su momento, le faltaría esa dimensión política de politics, de las que hablaba antes, pero bueno, no da tiempo para todo. Creo que podría ser un modelo analítico replicable a nivel autonómico municipal, pero teniendo en cuenta las competencias y los instrumentos que a nivel municipal y autonómico tenemos entre manos, es decir, yo creo que no sería exactamente igual, porque, por ejemplo, los municipios, teniendo en cuenta... Que tiene sus planes generales, etcétera, sería otra herramienta a incorporar a la hora del estudio. Y por último, bueno, pues que está pendiente con mis compañeros elaborar una base de datos abiertos de toda esta documentación para que esté a disposición vuestra y bueno, de la ciudadanía. Y poco más. No sé si he dicho mucha información en muy poco tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que tengo bastantes dudas porque no he entendido, o sea, me ha costado entender cómo, por así decirlo, como el árbol, ¿no? De todas estas políticas. Entonces no he entendido si las políticas de cohesión son un tipo de políticas urbanas y no he entendido muy bien la relación luego con la agenda urbana. Con la agenda urbana de estas políticas de cohesión. ¿Que no has entendido la...? La relación, o sea, como... Sí. Ah. Vale. Políticas de cohesión y agenda urbana. Pues lo has entendido bien, claro, porque realmente la relación es políticas de ciudades con agenda urbana. ¿Vale? O sea, la política de cohesión con la agenda urbana sería un... ¿Cómo diría yo? No tienen una relación directa, o sea, tienen la relación directa desde la cultura de lo urbano, ¿no? De la Unión Europea, y tienen una relación, bueno, sí voy a decir, sí tienen relación, y voy a explicar por qué. Al final, la política de cohesión, que es la herramienta por la cual se, por ejemplo, se desarrollan las EDUSIS en España, ¿vale? Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una política urbana estratégica, como lo es la Agenda Urbana Española, se relaciona desde el punto de vista de que cuando se lo va a explicar Lucas, pero las EDUSIS y la Agenda Urbana Española, de hecho, si te metes en el documento de la Agenda Urbana Española, aparece claramente una tabla en la que se relacionan los objetivos temáticos que tienen las estrategias de desarrollo sostenible con la propia agenda urbana. Entonces, en ese sentido, podríamos encontrar una relación entre la política de cohesión y la agenda urbana. Pero sobre todo lo que ha tenido influencia en la agenda urbana española son lo que yo he llamado las políticas de ciudades. Las políticas de ciudades son, que no sé si las conocéis, la carta de Leipzig,
¿la conocéis? De 2007, que ha sido ahora mismo renovada por la nueva Carta de Leti de 2020. Todas las declaraciones, la Declaración de Marsella de 2008, la Declaración de Liubliana, la Declaración de Toledo de 2010, etcétera, toda esa cultura que ha llevado a cabo. Bueno, a ver, voy a ser sincera. Aquí hay varios autores que lo dividen y piensan que eso es la cultura del acervo urbano y que por otra parte ha ido la agenda urbana europea. Y quizás eso es lo que os ha contado. Entonces, yo creo que no es tan así. Quiero decir que cuando se ha establecido unas políticas, una serie de declaraciones, una serie de marcos que han influido claramente en la agenda urbana europea y que yo no creo que hayan ido de manera diferente, sino que son metodologías y tienen objetivos diferentes, ¿vale? Esa política de ciudades ha influido claramente en la agenda urbana española, porque la agenda urbana española, como ha explicado Sonia, bebe de la de Naciones Unidas, de la agenda urbana europea y de la propia Agenda 2030, que podríamos considerar otra política urbana porque en ella el ODS 11, como bien conocéis, de ciudades y comunidades sostenibles, plantea una serie de objetivos para los modelos futuros de ciudad. Entonces, política de cohesión y agenda urbana se relacionan en el sentido de que claramente las EDUSIS, las Estrategias de Desarrollo Sostenible, son unas herramientas de la política de cohesión, ¿vale? Que son, es un marco estratégico, una planificación estratégica. Y la agenda urbana española es otra planificación estratégica. ¿Sigues ¿No lo entiendes? ¿Lo has entendido o no? A lo mejor tú tienes... Oye, yo lo que he dicho aquí no es la verdad. De hecho, me gustaría que si no estás de acuerdo me lo rebatieses porque a lo mejor me haces pensar en ello. ¿Dilo? Bueno, yo iba a decir que, bueno, la super experta es Ana, pero a mí me ha parecido muy didáctica una diferenciación que ha hecho Sonia diciendo que la agenda urbana no es un instrumento de financiación, pero que es un instrumento de planificación estratégica que permite la obtención de esos instrumentos de financiación que se enmarcan, entiendo, dentro de la política de cohesión. Con lo cual, para mí es una manera más o menos, o sea, mi manera como de explicármelo a mí misma o de entenderlo de una manera sencilla desde mí. No nivel de experta en el tema. No son los mismos, o sea, yo lo que quería decir es que no pertenecerían a la misma familia, pero sí están claramente interrelacionados. De hecho, Lucas, por favor. No, un poco algo también importante a pensar es que decía Sonia, ¿no?, que la Unión Europea no tiene competencias, pero ejerce, digamos, una influencia a través de varios mecanismos. Por un lado, digamos que la agenda urbana es un marco que viene de Naciones Unidas, la Unión Europea, luego España, o sea, incorporándose estamentos y eso ya es un marco que no hay que seguir, que no sé qué, pero como ha contado Arana o antes Ana, cuando tú quieres acceder a financiación necesitas un marco estratégico y ya tienes uno de referencia, con lo cual hay una influencia que no es obligatoria, pero que al final es importante tenerla. Cuando llegas a la financiación, la Unión Europea no tiene competencias, pero te da dinero, te da mucho dinero. Entonces, al final, cuando te da dinero, también te impone reglas y te impone o negocia con el Estado reglas que le impone a los municipios, pero depende del programa y eso lo que genera al final es que tú vayas aceptando, o sea, vayas entrando en sí que tiene un poder, digamos, y sí que transforma. Entonces, a lo mejor la agenda urbana y los fondos de cohesión no están directamente vinculados, pero tú necesitas tener una agenda urbana o te van empujando a tener una agenda urbana. Los fondos de cohesión, para poder acceder a ellos, tienes que cumplir con una serie de requisitos que a la vez te fuerzan a cambiar tu modelo de gobernanza, tu sistema de organización interna municipal, etcétera. Con lo cual, vale, no tiene competencias, pero efectivamente sí que influye en el hacer urbano y en el hacer de la ciudad. Además, otra cosa que ya lo veréis... No, solo muy rápido. También para ver si os aclara que es que, claro, esto viene de diferentes vías y de diferentes instrumentos. Incluso hay que entender también la geopolítica de la Unión Europea. Lo gestionan diferentes
organismos. Unos vienen de la comisión. Este es un mundo muy farragoso. Y esta idea que os surge, que es lógico, porque tú dices, bueno, si al final los objetivos son, no son iguales, pero son parecidos, ¿por qué tantos instrumentos? Porque devienen de procesos históricos e incluso de equilibrios de poder casi, ¿no? Pero sí, y lo veremos, hay un objetivo de convergencia en el futuro, ¿de acuerdo? Y ya lo vamos a ver. Que se pretende como que todo converja hacia unas mismas programas, líneas y políticas, nada más. Vamos a ver, aquí hay, claro, en el análisis de todo esto, las políticas urbanas, hay muchas maneras de enfocarla. Una es que uno se coge los instrumentos y se los machaca e intenta encontrar en ese mundo lógicas, ¿no? Que las tienen, pero son lógicas derivadas de lo que queda, de lo que resta. Imaginaros el documento de Naciones Unidas de la Agenda 2030 o la Agenda Urbana, ¿en qué idioma lo estáis leyendo? O sea, para empezar, ¿en qué idioma estáis leyendo? Y cuando se corrigió, ¿sobre qué idioma se corrigió y por quién se corrigió? Etcétera, etcétera. Pero lo realmente interesante en este caso, que está en el contexto tanto de la... Sonia no lo ha explicitado. Igual luego sale en la SEDUS y más. Realmente es, hay una cultura de intervención en las ciudades españolas que proviene de incluso la transición democrática que ya establecía la recuperación de la ciudad y el derecho a la ciudad, que luego fuimos capaces... O sea, es curioso que España fue el país con más proyectos del programa Urban. Pero no fue porque nos leíamos muy bien la agenda, el proyecto Urban, sino porque hay una cultura por debajo que tenía pensada la intervención en la ciudad y los derechos y la construcción de la ciudadanía y la recuperación del derecho a la ciudad, que no se parece al lenguaje de la Unión Europea, pero que acomodaba muy bien con los objetivos. Y ahora, cuando veis los planes de acción, los planes de acción de la agenda urbana española, claro, no podemos obviar que esa gente fue la que todavía queda gente, aunque ya se está jubilando, que hizo los planes de la transición democrática del 78, construyó unos ayuntamientos democráticos que tenían unos objetivos que coincidieron bien. O sea, que hay que verlo con una visión periférica. Si nos pensamos solo en el documento y en lo que sale, nos perdemos parte de la historia. La historia, como decimos, la historia la construyen personas, la construyen culturas urbanas. Entonces, es muy interesante cómo en el caso español, porque ahora nos contará Lucas, cómo la EDUSI, lo ha dicho Ana, lo ha dicho Sonia, que eso no está en la Unión Europea. O sea, que es una construcción concreta de España que está basada en cómo se hacen las cosas y la existencia de un planeamiento ni comprensivo, unas corporaciones municipales que tienen un determinado tamaño. Entonces, digo que es divertido si lo veis. A veces, si uno se centra mucho en los documentos y pierde la visión periférica, no acaba de entender por qué se han hecho las cosas, ¿no? Y esta jornada, por eso ahora vamos a pasar, o sea, hemos visto, a lo mejor lo lógico hubiese sido que primero hubiese sido Ana y luego Sonia, pero como Sonia no podíamos abusar más ya de su tiempo y de su salud y de su vida, ¿no? Pues hemos hecho eso. Y ahora, en esta segunda parte, a la que vamos a ir enseguida a tomar un café, vamos a ver cómo se aplicó desde el punto de vista de la realidad, porque el proyecto que nos va a presentar Lucas es muy interesante porque ha llegado a preguntar a la gente qué está usted haciendo y por qué lo está haciendo. No se ha mirado solo qué es lo que hace mucha gente cuando hace estudios. Se coge solo el aplicativo y con el aplicativo tira para adelante, ¿no? Se estudia el aplicativo y ya no va a ver qué es lo que hacen. La diferencia en esta asignatura y lo que estamos haciendo aquí y los que estamos aquí es que lo que nos importa es la realidad de lo que ocurre y la cultura sobre la que se basa. Entonces, y luego vendrá Isabel, que es que además es la que va a estar cuerpo a cuerpo con los ayuntamientos y con a lo mejor alguna de los que estáis aquí dentro de, como el proyecto este es para 6 años, igual dos de tres años os encontráis a Isabel en una reunión de Urbas porque estáis en un ayuntamiento. El cuerpo a cuerpo de un ayuntamiento para aplicar esto, que eso también es muy importante, ¿no? Y bueno, no sé, como estamos fuera de tiempo, pues a las 11 quedamos aquí.
En este, creo. Que es. No sé si hay que apagar. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Un poco lo que vengo a contaros cómo ha avanzado ISA es este informe sobre los planes y programas asociados a las estrategias de desarrollo urbano sostenible, que es este componente de la política europea que medio ha esbozado Ana antes en su marco y que ahora os indagaremos un poco más en él. Y bueno, este es un trabajo que se hizo en el año 2020, en plena pandemia. Lo hicimos entre 7 investigadoras e investigadores y contamos con ello para un presupuesto de unos 60.000 euros, que os puede parecer mucho dinero, pero no lo es. Y bueno, vais a ver aquí casi todos los productos muy rápidamente esbozados que se produjeron, ¿no? Esta información está disponible en el archivo digital, el informe está disponible tanto en el archivo digital de la UPM como en la página web de la Agenda Urbana Española y hay también artículos, hay un dataset de datos abiertos para trabajar con ellos que también os voy a mostrar un pizquita y bueno, que sepáis que hay mucha información que se puede mirar, ¿no? Antes de empezar, os quería hacer una reflexión inicial, ¿no? Ya en parte lo hemos hablado antes, ¿no? Pero cuando yo era joven, a veces estos marcos europeos e internacionales donde se fijaban estas cartas, ¿no? Estos documentos siempre se veían como muy insuficientes o como que llegaban siempre tarde o como que siempre, teniendo en cuenta que tienen que poner de acuerdo a muchos actores, países, intereses, etcétera, siempre parecen como cortos, ¿no? Quizá ahora mismo sigue siendo así, no sé, muy posiblemente, pero ha nacido una especie de corriente populista negacionista en el planeta que los ha puesto en el objetivo, ¿no? Como algo demoníaco prácticamente, ¿no? Entonces, no estamos proyectando, ¿no? Va a tocar repetir el speech. Lo ponemos y cuando aparezca en pantalla, ¿no? Venga, pues volvemos a empezar. Segunda toma dos. Nada, bueno, así muy rapidito por si hay alguien mirando en el streaming, que voy a presentar esta investigación que se hizo en el año 2020 sobre este componente, digamos, de la política urbana europea y española, que son las estrategias de desarrollo urbano sostenible, que es un trabajo que se hizo en el seno del grupo de investigación GeoMasS y que os voy a ir narrando. Bueno, voy a aprovechar y os cuento la estructura. La estructura de este informe tenía 3 escalas de análisis, ¿no? Por un lado analizaba las 3 convocatorias de DUSI, los municipios que se presentaban, las propuestas que se seleccionaban, etcétera. Un análisis cuantitativo del total del cuerpo, digamos, de propuestas. Luego bajábamos un nivel, una escala, hacíamos un inventario de las propuestas de las 32 EDUSI que se plantearon desde capitales de provincia, que tenían, además de ser capitales de provincia, formaban parte del catálogo de barrios vulnerables. Entonces ahí se analizó a otro nivel las propuestas, digamos, los documentos de las propuestas. Y finalmente hicimos un tercer salto de nivel, que es el punto número 5, donde se hizo un análisis ya en profundidad y de 8 casos de estudio de estas EDUSIS. Y estos 8 casos de estudio se entrevistó a técnicos municipales que habían trabajado en ellas y nos dieron un poco, nos contaron sobre todo acerca de la implementación. Cuando lo hicimos, la implementación todavía estaba en marcha, no había terminado el programa. Las EDUSIS se están rematando, al plazo creo que era en la mayoría hasta el 23, pero seguramente pues, todavía están con coletazos, ¿no? Vuelvo a hacer esta reflexión, las políticas europeas
están un poco en el ojo del huracán ahora mismo, ¿no? Estos marcos, la agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, marcos que hace años nos podían parecer insuficientes, ahora mismo parece que son el demonio, ¿no? Y entonces no dice mucho de nuestra realidad actual, pero demuestra que también tiene cierta importancia y que fijan unos mínimos que son transformadores en cierta medida, o al menos contenedores de la crisis, en la que crisis climática, crisis social en la que estamos metidos, pues si están en el ojo de, si están en el punto de mira de quienes la niegan, pues de alguna manera deben tener un valor, ¿no? Esto, digamos, para empezar, voy a enmarcar un poco la EDUSI. Este es un cuadro que es de la tesis de Ana y que ella ya os ha contado un poco todo el mogollón, pero para hacernos una idea de este componente, que es esta cosa tan pequeña dentro de todo este mare magnum de documentos y de estrategias y demás. Lo que sí que es como más directo es, que se ve aquí mejor, que es una continuación de los proyectos Urban que se desarrollaron a lo largo de varias convocatorias y que, como decía Gus, tuvieron mucho éxito en España. Y en ese éxito que tuvieron en España, se utilizaron en gran medida para rehabilitar fragmentos de ciudad de la escala de un barrio. Muchos se usaron en centros históricos para regeneración de centros históricos y demás. Y las EDUSI en el año 2014 toman el relevo de estos proyectos Urban y de otros que vinieron posteriormente, pero que igual no tuvieron el mismo impacto, para generar un nuevo oleada de fondos para que las ciudades se regeneraran, ¿no? Lo que va a contar después Isa, la UIA y el URBA, que son otros proyectos europeos que ya no intermedia tanto el Estado español, pues también están imbrincados en toda esta trama de financiación europea para la mejora de las ciudades, ¿no? Como os ha contado muy bien Ana, yo voy a ahorrar un poco de tiempo. Los reglamentos, todo el marco y todos estos reglamentos del FEDER y de las disposiciones comunes que llegan, dan lugar a este acuerdo de asociación, es decir, Europa tiene un reglamento y unos lineamientos y se pone de acuerdo con el Estado español para decir cómo se van a aplicar en este caso. Por eso las EDUSI no vais a encontrar un reflejo en otros países de la Unión Europea, son un mecanismo puramente español que tiene que ver con ese acuerdo que ha hecho la Unión Europea con España para implementar sus fondos FEDER, digamos, para repartir sus fondos FEDER en los municipios españoles. Entonces ahí se hace una programación para estos 6 años y de ahí sale la estrategia, el programa de las EDUSI, que es un programa que gestiona el Ministerio de Hacienda, y eso también tiene sus implicaciones porque no es el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sino es Hacienda la que controla esos fondos y la que dice lo que hay que hacer y lo que se puede hacer y lo que no, ¿vale? Aquí veis un mapa de Europa donde están las regiones, en rojo son las regiones consideradas menos desarrolladas, que son las que reciben más, un porcentaje de financiación más alta, lo vamos a ver a continuación para el caso de España, y luego las naranjas son las en transición, que reciben otro tipo de porcentaje, y las más claritas, amarillo más clarito, las más desarrolladas, que reciben menos financiación, ¿vale? La definición concreta de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado son estrategias de ciudad que se financian con fondos comunitarios mediante una convocatoria pública competitiva. Las ciudades presentan una propuesta que debe ser aceptada, en este caso por el Ministerio de Hacienda, para este periodo de programación y que se hicieron 3 convocatorias, 2015, 16 y 17, ¿vale? Estaban dirigidas a áreas urbanas de mayores de 20.000 habitantes y había varios tipos de agrupación que podían cumplir con estos requisitos. Entidades locales, una entidad local mayor de 20.000, 2 entidades locales mayores de 20.000 que se unían porque podían formar una conurbación o digamos que podían tener una estrategia común, una grande con otras más pequeñas que tienen el mismo tipo de estructura o incluso algunas menores de 20.000 que estaban contiguas, digamos, con continuidad física de la trama urbana, que podían llegar a agruparse. Y esto es una novedad porque es un impulso. Aquí empezamos a tener una mirada que va más allá de la escala del municipio y que tratamos de llegar a las áreas urbanas funcionales que desbordan en muchos casos los límites administrativos y que, como vamos a ver, esto tiene implicaciones en que los diagnósticos y la estrategia se intentarían diseñar para unas áreas urbanas y no solo para un municipio, lo cual
también es una novedad de esta propuesta, ¿no? La metodología, así muy rápidamente en esta definición, también tenía elementos innovadores. Para empezar, el primero es que exigía un diagnóstico integral de la ciudad. No, aunque luego la intervención fuera una pieza y una escala, y que vamos a ver que tienen varias escalas, sí que te exigían primeramente tener un diagnóstico íntegro de la ciudad. Y esto es una novedad en el tanto en cuanto luego esto también es lo que... en lo que bebe la agenda urbana española de estos primeros diagnósticos, que no es que no haya ciudades que no hayan tenido diagnósticos integrales, porque los hay, ha habido otro tipo de programas que ofrecían diagnósticos integrales, como la Agenda 21, etcétera, etcétera, pero en este tipo de convocatorias es la primera vez que le dice: usted quiere intervenir en su ciudad, primero me hace un diagnóstico de la ciudad completa, y además le exigimos que tenga participación y que haya una identificación de prioridades y que haya una serie de cosas. ¿Qué resultados va a tener? Le exigimos que delimite un ámbito y le exigimos además que haga un plan de implementación y una serie de indicadores, ¿vale? Este plan de implementación se parece bastante a tener luego un plan de acción de la agenda urbana, aunque no sea tan definido, pero bueno, como que aquí ya se sientan unas bases que recoge la agenda urbana española en concreto para poder desarrollarse a continuación de este programa, porque la agenda urbana aparece en 2019, cuando este programa ya está en la mitad o hacia el final de su recorrido, ¿vale? Con esta novedad hay otra cosa que es llamativa y que lo vamos a ver también. En el lenguaje europeo estáis aprendiendo a ver en Matrix, ¿no? Nosotros hace 4 años, cuando empezamos a hacer este trabajo, nos perdíamos mucho en esta sigla, en esta sopa de siglas. Ana, de hecho, fue la que empezó a meterse a fondo con esta literatura gris que os ha presentado ahora y que ha derivado en su tesis doctoral de alguna manera, y la que empezó a entender cómo funcionaban todas estas cosas y a explicarnos a los demás. Entonces ahora os veis igual perdidas y perdidos, y esto es duro de asimilar, pero bueno, yo personalmente estaba igual hace 4 años y ahora más o menos pesco algunas cosas. El lenguaje europeo tiene su propia idiosincrasia y es difícil y cambiante y lleno de siglas, pero a la vez es la llave para muchas cosas, para trabajar, para recibir fondos como municipio, para, como dicen en Europa, urban practitioners, ¿no? Como los que trabajamos en la ciudad, pues es una fuente de recursos, de información, de etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en su nomenclatura de este programa de programación, de este periodo de programación, había el eje 12 urbano, que ahora se llama objetivo político 5, y que tenía estos objetivos temáticos, que a la vez eran objetivos temáticos, o sea, como que a la vez recogía otros objetivos temáticos que iban en paralelo al eje urbano, pero que los recogía como parte de su componente, por eso digo que es todo un cacao. El caso es que te pedía un diagnóstico integral y luego te obligaba a enmarcar todas tus líneas de actuación en estos 4 objetivos temáticos, que luego se partían un poco más en objetivos específicos. ¿Pero qué era? Básicamente una línea de TICs, de tecnologías de la información y la comunicación, una línea de buscar una economía de baja emisión de carbono, una línea de medio ambiente y eficiencia de los recursos, conservar y proteger y eficiencia de los recursos, y una línea de promover la inclusión social y lucha contra la pobreza. ¿Esto qué fuerza, digamos, en la EDUSI? Pues que todos los temas sociales se meten en este objetivo, los temas de regeneración urbana se suelen meter en el 6, los temas de movilidad y mejora de la eficiencia energética se meten en el 4, y los temas de administración electrónica, Smart City y tal, se meten en el 2. Y básicamente eso es lo que te permitía hacer la EDUSI. Era un programa que financiaba temas infraestructurales. Hay muchos municipios que intentaron meter programas sociales, programas de vivienda, etcétera, y fueron rechazados por el Ministerio de Hacienda porque la decisión política era que iba a financiar obras de infraestructura y que luego tú las podías dotar de contenidos con otros fondos europeos, fondos municipales o lo que sea. Y esto generó como mucho fricción. Era un programa muy poco flexible en ese sentido, ¿no? Esto era un poco los requisitos y las cuantías de las ayudas, pero lo que me gustaría señalaros es que el orden de los aportes eran de entre 5 millones y 15 millones de euros, lo cual es una barbaridad de dinero para lo que suelen ser las financiaciones europeas. Imaginaros lo que esto supone en municipios de menos de 20.000 habitantes o de 50.000 habitantes. Es una inyección a las arcas municipales bastante importante. Entonces, volviendo a la conversación de antes,
Europa no te obliga, no tiene competencias, pero cuando te da mucho dinero, te exige que lo uses de una manera determinada, pues te interesa moldarte un poco, más que amoldarte, también ir asimilando esos discursos o esa manera de trabajar, que también veréis que viene asociada con hacer estos proyectos, ¿no? Un poco, vamos a ver luego cómo se reparten territorialmente las propuestas de DUSI, pero para ver eso es fundamental esta imagen, ¿no? Tenemos... tenemos unas regiones, en España se categorizan regiones más desarrolladas en transición o menos desarrolladas, y ahí tenéis los porcentajes de cofinanciación, ¿no? Las más desarrolladas, en general, el 50% lo tenía que pagar el municipio y el otro 50% lo aportaba a los fondos FEDER. Las en transición, el fondo FEDER llegaba hasta el 80 o el 85 en el caso de Canarias, y las menos desarrolladas también. Y eso que hacía, que había más, aquí el aporte municipal era mucho más pequeño y era más factible, ¿no? De alguna manera. Esto es un análisis de todas las convocatorias que se presentaron, lo hizo Iván, que entra ahora por la puerta, en el que podéis ver cómo muchas se presentaban a la primera convocatoria, las verdes eran seleccionadas, de las rechazadas la gran mayoría se volvía a presentar a la segunda, las que eran rechazadas a su vez se presentaban a la tercera, y así, ¿no? En este, digamos, círculo de presentarse, al final se acabaron aprobando 278 propuestas, de las cuales 151 fueron seleccionadas. No, perdón. Sí, de las cuales 151 eran de nivel. De las se seleccionaron 151 que constaban de un municipio, 22 y 22 que eran supramunicipales. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que había un impulso original, digamos, o una idea de que vamos a ampliar la escala municipal y vamos a trabajar con áreas urbanas y con agrupaciones de municipios y tal, pues luego no hubo tanto éxito en esta intención. Cuando se presentaron las propuestas, el ministerio no las consideró tan potentes. Digamos que si en las municipales más de la mitad entraron, en las supramunicipales bastante más de la mitad se quedaron fuera, con lo cual no se favorecieron, no encajaron bien en los lineamientos de la propuesta, no estaban tan bien redactadas, lo que queráis. El caso es que no se logró que las áreas supramunicipales, que estas áreas funcionales, entraran con fuerza en la convocatoria, ¿vale? Hay otro análisis bastante interesante, que es el análisis territorial. Con esta cuestión de que las áreas menos desarrolladas o en transición tenían más dinero, podéis ver que, en palabras que diría Iván, diría: este es un programa para Andalucía, porque casi más de 500 millones fueron a parar a Andalucía. Es la que más convocatorias, 61 propuestas, tuvo seleccionadas, casi un 40% del total. Y es donde más fueron a recalar las EDUSI, ¿no? Luego, seguida por estas, la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias, con la particularidad de que Galicia, aun siendo más desarrollada, tenía por algún convenio o algún acuerdo, tenía el 80% de la cofinanciación asegurada, y Valencia, aunque tenía el 50%, la comunidad autónoma también proporcionaba fondos y empujaba para que los municipios no tuvieran que poner tanto dinero. Esto lleva a que todas estas cinco primeras comunidades autónomas aglutinaban hasta el 65%. Y en cambio, las comunidades más ricas o de las más ricas tuvieron mucho menos éxito en colocar las EDUSI, primero por la participación de los municipios, que les salía más caro, y luego porque tuvieron menos éxito en la selección, ¿no? Fueron menos elegidas. Aquí podemos ver otro, esta es el área urbana funcional de Madrid. Podemos ver cómo en rojo están las no seleccionadas, en verde las seleccionadas, y cómo, aparte de esta fragmentación de no presentarse unidas, tampoco, también luego un éxito dispar en cómo encajaron en la convocatoria, ¿no? Otro análisis que producíamos era en base a los barrios vulnerables, y analizábamos qué fracción de toda esta convocatoria estaba vinculada al catálogo de barrios vulnerables. Como veis, un 57,1% de las ciudades con barrios vulnerables fueron seleccionadas, lograron que se les seleccionara una EDUSI, con lo cual hubo bastante éxito. Pero es verdad que entre las que nunca llegaron a presentar propuesta, que las veis en esta tabla, hay algunas ciudades
que tiene unos porcentajes de población vulnerable elevadísimos y que podemos considerar de las que más vulnerables, que ni siquiera se presentaron al programa. Es decir, que digamos que hay una muchas ciudades con muchos problemas de vulnerabilidad no llegaron a acceder al programa, ¿no? Quizá tiene mucho que ver que están ubicadas en una comunidad rica donde el porcentaje era menos, aunque la ciudad tuviera muchos problemas, pero no tenía la facilidad de acceder a tantos recursos, ¿no? Y por último, toda esta primera parte de la investigación la llegamos a compilar en un dataset que está subido en el consorcio Madroño, por si a alguien le interesa trabajar con esta información, tiene tres bases de datos con las propuestas de DUSI presentadas, con los municipios incluidos y con una delimitación de los términos municipales de las propuestas, por si queréis hacer alguna producción de información, etcétera, o simplemente consultarla, pues la tenéis disponible en el consorcio Madroño. Esta es una visualización de la capa de datos, por ejemplo, ¿no? El siguiente nivel era el inventario de DUSIS, ¿no? Aquí la apuesta fue elegir las capitales de provincia que tuvieran barrios vulnerables y hubieran presentado una EDUSI. Eso nos dio un total de 32. Ahí las tenéis señaladas. En azul las de Extremadura, que es la región menos desarrollada que había en España en ese periodo de programación del Fondo FEDER. En naranja las que tenían una cofinanciación del 80 o casi todas o en transición, y las desarrolladas. Una de las cosas quizá más interesantes de estas 32 propuestas de DUSIS es que las hicimos una ficha tipo, que también la podéis consultar en el documento, hicimos un análisis de cada una de las propuestas y luego pudimos hacer una especie de análisis global donde las pudimos agrupar por escalas, ¿no? Y esto tiene su interés porque es como, a partir de la delimitación de intervención que proponen, poder saber más o menos a qué se han dedicado a trabajar, ¿no? Es decir, la mitad, más o menos, 17 ciudades, siguieron trabajando en la escala de barrio, que venía de los proyectos urban, de vamos a regenerar sobre todo los centros históricos, vamos a focalizarnos en un barrio, tal y no sé qué. Entonces, en esta escala, hectárea promedio, superficie promedio de intervención, 350 hectáreas y unos 171.000 euros así a lo bruto por hectárea. Sin embargo, hay otras 10 ciudades que aumentan un poco la escala sin trabajar la escala de la ciudad, pero eligen, por ejemplo, la renovación de un eje fluvial o del entorno de una carretera, un frente marítimo o una zona de la ciudad que tiene unas condiciones particulares, ¿no? Y entonces ya empiezan a aumentar un poquito la escala. Es verdad que eso, los fondos son iguales independientemente de la escala de intervención, entonces estos tocan a menos dinero por la superficie de intervención, pero empieza a suponer ya un intento de aproximarse más a una mirada más importante de la ciudad, menos de un barrio y más integrando otras escalas, ¿no? Y luego hay tres ciudades que optaron por delimitar todo el término municipal y salpicar las intervenciones, y esto lo veremos más adelante, a lo largo de todo el territorio sin definir muy bien, o sea, sin focalizarlas demasiado en ningún sitio, ¿no? Estos son distintas aproximaciones con las que se podía hacer reglamentariamente al problema, ¿no? Esta me la voy a pasar. Entonces, según el plan de implementación y según las escalas, podemos ver que con los objetivos que antes os he contado, ahí hay un reparto presupuestario de cuánto se gastó cada una en cada uno de los objetivos, que tiene mucho que ver también con unas horquillas que venían forzadas. Por ejemplo, el objetivo 9 era el que más se podía, al que más se podía dedicar, hasta tenían distintas horquillas, pero más o menos eso lo que nos lleva es a que en la escala de barrio la mayoría trabajó con el objetivo más social, digamos, de promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En la intermedia se equilibra un poco esto más y hay muchas ciudades donde la más financiada es la que tiene que ver con la revitalización urbana, el objetivo temático 6. Y luego, y esto pasa un poco también en las que utilizan la escala de la ciudad, digamos que se centraron más en la mejora en la regeneración urbana que en la generación de infraestructuras para mejorar la situación social de sus habitantes, ¿no? Los planes de intervención son muy heterogéneos. Hay planes que concentraban toda la intervención en 6 líneas de actuación y hay planes que tenían hasta 25 líneas de actuación. Esas líneas de actuación, una vez aprobadas por la EDUSI, luego
el municipio se dedicaba a buscar proyectos que encajaran en cada una de esas líneas y la financiación aprobada, fijada y cerrada con el ministerio, podían irla asignando a obras y a proyectos que tuvieran que ver con esa línea de actuación, ¿no? Esto más adelante también lo vamos a ver en detalle. Por hilar un poco con Sonia y con la agenda urbana, cuando empezamos este trabajo, la agenda urbana acababa de ponerse en práctica, estaban empezando estos pilotos de la agenda urbana y la propia documento de la agenda urbana recogía esta tabla en la que combinaba, digamos, hacía un cruce entre los objetivos específicos de la EDUSI y los objetivos estratégicos de la agenda urbana y proponía una intersección entre estos dos documentos. Entonces recogimos esta idea para generar nosotros un análisis de todas las líneas de actuación de todas las 32 EDUSI para ver en qué se la habían gastado en función de la agenda urbana. Es decir, como cada una de esas está asignada a un objetivo temático, a su vez lo pudimos transponer a la agenda urbana y pudimos ver lo siguiente. Teniendo en cuenta que hay estos objetivos que tamizan la financiación a determinadas problemáticas urbanas, pues con cierta lógica, la de la revitalización urbana es la que más líneas de actuación tenía y más presupuesto global acumulaba, o sea, entre estas 32 ciudades, 108 millones de euros, seguida de las que tenían que ver con el impulso de la economía urbana y la cohesión social, o sea, el objetivo temático 9 y demás, y también la proximidad y la movilidad. Esto que estaba como muy claramente los objetivos específicos se llevaba el grueso del dinero. En cambio, bueno, y estas pequeñas líneas que eran objetivo temático 2 de las relacionadas con las TIC y demás, que tenía muchas líneas pero menos presupuesto porque eran siempre intervenciones más pequeñitas, ¿no? En cambio, es llamativo, bueno, esto es llamativo porque no las EDUSI no trabajan con el acceso a la vivienda. Cualquier cosa que se presentó vinculada con la vivienda no terminó funcionando bien, no está bien recogida en esos objetivos temáticos y, como veis, pues muy pocas líneas y muy poco dinero acabaron yendo a este lugar. Pero luego es bastante llamativo también que la línea de reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia pues no está representada tampoco por las propuestas de las EDUSI. O sea, apenas también es una fracción, un 4% de las propuestas y un 3% del presupuesto, lo cual es llamativo porque, bueno, también siempre cuando miras, cada vez que miramos desde más lejos estamos más preocupados por el asunto. Pero bueno, en este momento ya era un tema muy importante y muy presente en el discurso y aún así pues se recogió poco, digamos, ¿no? En él. Bueno. Pasa este análisis, digamos, del primer nivel de aproximación a las EDUSI, elegimos 8 casos de estudio que fuimos a hablar con los municipios para saber un poco qué estaban desarrollando, cómo se estaba logrando implementar o no la propuesta, etcétera, ¿vale? Los criterios de selección fueron que tuvieran ya una agenda urbana, que formaran parte de ese grupo de pilotos o de ese grupo de pioneras, ciudades pioneras en la implementación de un plan de acción, que incluyeran barrios vulnerables, y también buscamos cierta representación entre estas 3 escalas de intervención que habíamos detectado en el anterior nivel, ¿no? Elegimos 4 ciudades que trabajaban en la escala de barrio: Málaga, Sevilla, Valencia y Logroño; 3 en la escala intermedia: Barcelona, Salamanca y Murcia; y 1 en la escala del término municipal, que es A Coruña. Para cada una de estas ampliamos la propuesta, hicimos un análisis que hoy no os he traído por acortar, porque no sé... voy muy mal de tiempo, entonces queda pendiente para otro día un análisis de la rehabilitación urbana integrada. Y luego hicimos una entrevista al personal técnico con una serie de preguntas que sí voy a intentar, aunque sea muy rápidamente, contaros lo que nos contaron, porque yo creo que tiene bastante interés, ¿vale? La escala... Bien, he ganado 5 minutos. Os voy a contar un poco de qué consistían las propuestas para que podáis poner materialidad un poco de cómo se acaba traduciendo una EDUSI más allá de... por ejemplo, en Málaga volvían a repetir el esquema de los programas Urban, volvían a meter financiación en un sitio que ya se había beneficiado de estos planes y iban al centro y a 2 o 3 barrios alrededor del centro de Málaga a trabajar la imagen del área central, el turismo y mejorar las condiciones de habitabilidad del centro, ¿vale? En Sevilla se iban a los barrios del norte de Sevilla para intentar integrarlos mejor con el resto de la ciudad
intentar salvar las barreras de infraestructura para que estuvieran mejor conectados, y un barrio en concreto que está ahí pequeñito, que no se ve, que es el Vacie, que está aquí, que es un barrio como un asentamiento chabolista, por decir de alguna manera, meterle un plan integral para trabajarlo más concretamente. En Valencia metían todo a los barrios de Cabañal, Cañamelar y Canfranca, que estaban haciendo un plan especial de protección para recuperar esos barrios, y le vinculaban al instrumento de planeamiento una financiación para la regeneración, lo cual parece una cosa muy interesante a priori, y es muy potente que utilices el planeamiento por un lado, y además que el planeamiento no te da recursos y además otros recursos para ir generando, trabajando y generando actuaciones de un nivel medianamente, casi inmediato, antes de que llegue el plan. La dificultad que tuvieron aquí en Valencia es que, claro, los tiempos, no sé si lo pensaron o no lo pensaron, pero confiaban en poder aprobar el plan rápido y trabajar en paralelo, y no pudieron hacerlo, no pudieron aprobar el plan por los tiempos de tramitación y demás, y entonces tuvieron que empezar a trabajar en las líneas de actuación sin haber terminado de definir el plan. Pero desde luego el intento es bastante interesante, yo pienso, ¿no? Y luego Logroño, que también optó por meter todo el dinero en un pequeñísimo barrio, que es lo que se le quedó fuera de los programas Urban, que es el barrio de la Viña Nueva, que se había quedado fuera y que era como el último reducto sin regenerar del centro de Logroño, ¿vale? Querían meter aquí toda una idea de nuevas economías, que la gente volviera a vivir y a trabajar en el centro de la ciudad, etc. En la escala intermedia, Barcelona, claro, una ciudad muy grande con muchos recursos, enfocó este recurso a la margen derecha del Besós, a buscar el reequilibrio de condiciones socioeconómicas y la mejora ambiental. Ellos tenían una propuesta muy social en un inicio, que luego se encontró con el ministerio y con la negativa a financiar planes sociales que acompañaran a las obras de infraestructura. Entonces lo tuvieron también un poco como que dejar de caer algunas líneas y enfocarse en otras. En Salamanca trabajaron también una de las orillas del río, los barrios del otro lado del Tormes, que era una orilla desarticulada de la ciudad, que tenía la presencia de barrios vulnerables y tal, y entonces trataron de poner en valor el río, recuperar la orilla, mejorar ese lado, etcétera, y los barrios que la componen. En Murcia, aunque la delimitación es muy grande, metieron toda la pasta a un proyecto emblemático que el ayuntamiento consideraba emblemático para la ciudad, que es el Murcia Río, a la rehabilitación del río, conectar la huerta con el río, etcétera. Y entonces metieron ahí todo, con muy pocas líneas de actuación, muy enfocadas, metieron toda la pasta a eso. Y en La Coruña, que es el único a escala municipal, la estrategia, en sus palabras, fue como: nosotros usamos este proyecto como para cubrir ideas sin financiación. Entonces, delimitan todo el municipio y todos esos proyectos que tienen en la cartera de municipal, pero que no tienen recursos municipales para financiar, han conseguido desarrollar un sistema de gestión y un sistema de asignación de conseguir fondos europeos, que lo van sacando de ahí y a través de eso van financiando obras que no les da con su presupuesto municipal. Es otra estrategia de trabajar. No es integral, pero sí les permite ir sacando cosas que si no se quedarían en el tintero gracias a los fondos europeos. Desde el punto de vista de las acciones realizadas, pues les preguntamos cuáles eran las innovaciones que habían visto. Había muchas vinculadas a la gobernanza y a la participación, desde observatorios de igualdad, coproducción de políticas públicas. En las TIC había muchos temas de plataformas, de sistemas de sensorización, de recorridos basados en TICs, etc. Y en la gestión, me parece que esto es casi lo más interesante, no está tan vinculado igual con las líneas, pero sí con la obligación del propio programa de trabajar con una metodología de gestión de los fondos europea, digamos. Todos los municipios tuvieron que hacer transformaciones, que lo contaba un poco Sonia al principio, en el que había una obligación de comunicación entre diversas áreas municipales y entre saber lo que está haciendo el de al lado, ponerse de acuerdo entre distintas áreas que normalmente trabajan desarticuladas. Entonces yo creo que aquí sí que hay un aporte importante en la SEDUCI, que es generar una cultura organizacional y una cultura nueva dentro de los municipios, donde hay más interconexión entre áreas y saben lo que están haciendo otros y tienen que trabajar en conjunto en determinados proyectos y demás. Y esto varios municipios lo han destacado como un
como un valor muy potente. Cuando Isa os cuente luego los programas europeos que Urbac y EUI, eso todavía se refuerza todavía más porque además ahí es interesante, porque aquí es, la mediación es con Hacienda, pero ahí la mediación es directamente con instancias europeas que te vienen, que te sacan como de tu sitio, te obligan a hacer metodologías que a lo mejor con Hacienda serías más receloso, pero que como viene Europa y es como todo muy divertido, de pronto, y entonces los técnicos y técnicas municipales entran mogollón en este juego y luego van a sus municipios como agentes del cambio a convencerles de que hay que... Y eso es... Hablábamos de las competencias. Europa no tiene competencias, pero Europa trabaja mucho con los técnicos municipales y les cambia un poco la mentalidad y los convierte también en impulsores del cambio más allá del nivel político, a un nivel organizacional y a un nivel como de trabajo interno de los municipios, que tiene una dimensión muy interesante. Problemas, inflexibilidad del programa, esto todos están cabreadísimos con Hacienda porque no les dejaba mover de sitio cosas que durante la práctica te das cuenta que no funcionan, la rigidez de la convocatoria, la dificultad de trabajar con otras administraciones cuando necesitas pedir informes sectoriales y demás y nunca llegan, etcétera. Mejores líneas, las que tenían que ver con éxitos ciudadanos, éxitos de participación, un impacto en la ciudad muy visible que al político le ponía muy contento y a los ciudadanos pues también, cuando incorporaban innovaciones de este tipo que funcionaban, bueno, bastante obvio, pero bueno, está bien decirlo. Y luego las peores líneas tenían mucho que ver con un poco estos temas de justificación, de los intentos de hacer programas sociales que luego no encajaban, de la pandemia, bueno, la pandemia arrasó un poco también con la implementación de la SEDUSIS, entonces todos los temas que tenían que ver con participación se quedaron muy mermados. Y luego, pues en determinados sitios, pues los problemas de convencer o de explicar los proyectos o de que los proyectos no eran encajables en determinados contextos, la gente no los quería, etcétera, ¿no? El modelo de gobernanza, ¿cuánto me queda? Ya estoy pasado. Venga, 2 minutos. Me quedan 3 diapositivas, muy largas. Esta la digo en 3 palabras. No, venga. El modelo de gestión no os lo voy a contar, pero fundamental, esto que ya os he hecho incidencia de cómo se transforma la gestión y lo importante que eso estaba siendo para los municipios, el comunicarse más por dentro, ¿no? La transversalidad. La comunicación también es un pie que no hemos hablado y que es importante, cómo estaban obligados por la metodología y por el programa a empezar a comunicar lo que están haciendo, a empezar a explicar bien lo que están haciendo, a tener una participación también que involucre a agentes sociales de la ciudad a saber lo que se hace y a fiscalizar lo que se hace. También podríamos hacer otra clasificación sobre cómo incidían las políticas urbanas de 2 grandes grupos de ciudades, o 2 grupos más bien, porque eran 8, pero bueno, los que tenían una visión de ciudad muy consolidada a lo largo de los años y modelos de ciudad muy claros, que ya tenían los fondos europeos súper integrados como recurso y como forma de trabajo, mantenían una línea de trabajo, entraban enseguida en cualquier propuesta de agenda urbana, tal, no sé qué, etcétera. Habían tenido muchos ya trabajos anteriores, lo que sea, que les hacían ser una máquina engrasada. Y luego ciudades que o porque no habían hecho este trabajo anteriormente o porque han tenido cambios políticos que han ido... Valencia está ahí. Valencia venía de una línea política. Cuando hicimos este trabajo, después de muchos años de gobierno, había llegado otra línea política y habían intentado hacer una nueva transformación. Ahora han vuelto al otro lado. O sea, como que no es que no tengan una visión de ciudad consolidada, sino que esa visión de ciudad se va cambiando. Entonces, también tienen eso les genera más problemas para estas cuestiones que son como de amalgama de capas y de largo tiempo, ¿no? Bueno, esto ya os lo he ido contando a lo largo del trabajo y nada, contaros que viene la próxima convocatoria de DUSIS del periodo 21-27, se llamarán de otra manera, pero bueno, un poco han recogido este guante, han recogido la necesidad de contar ya con un marco estratégico para poder participar y van a estar también vinculadas con lo que va a contar ahora Isa y vuelven a insistir en que la importancia entre la relación entre lo urbano y lo rural y van a volver a incidir en las áreas urbanas funcionales, esperemos que con más éxito luego en la implementación. Y nada, la presentación la podréis, si queréis, luego leer con más calma. Vale, perfecto. Mientras tanto yo voy a ir descargando, que yo creo que no la había descargado.
Hola. No sé si se oye o no se oye. Bueno, pues mira, hay de todo. Hay una cosa que es muy, muy, que es a tener en cuenta, y es que las EDUSI duraron varios periodos electorales y en muchas ciudades hubo cambios de gobierno a lo largo de la EDUSI, ¿no? Yo, en concreto, estaba el caso de la ciudad de Coruña, que la EDUSI la redactó el Partido Popular, luego la presentó el Partido Popular, se la aprobaron, entraba un gobierno de En Marea, que fue el que la tuvo que hacer el diagnóstico, terminar el diagnóstico, rehacer la propuesta y empezar a implementarla, pero se fueron cuando se iban a poner a implementarla y la implementó el Partido Socialista. Entonces, en este caso, como es una ciudad que tiene una maquinaria municipal muy acostumbrada a los proyectos europeos, con un poder, digamos, de comunicación interna potente, digamos, de convencer a sus políticos, con una inteligencia para hacer una propuesta lo suficientemente flexible como para que cada grupo pueda hacer, porque no son una cosa muy, son políticas urbanas muy genéricas o unas líneas de actuación relativamente genéricas que tú luego las podrías orientar en función de tu ideología también, ¿no? Entonces, hay ciudades que funcionan así porque ya es una máquina muy engrasada y hay ciudades donde llega un cambio político y se detiene la maquinaria porque quizá el impulso, más que los técnicos, lo llevan los políticos, etc. Entonces, la casuística es muy variada, pero en el fondo, supongo que las ciudades más exitosas son las que acompañan. Independientemente de que el grupo político permanezca o no permanezca, los que van consiguiendo convencer o los grupos políticos que llegan al poder son capaces de ver el valor que les puede dar ese, y son capaces de darle una cierta continuidad. Entonces, cuando pasa esto de que uno llega negando lo del anterior, pues seguramente no tienen éxito. Cuando viene uno y dice, pues esto me va a ser a mí útil, le cambio el nombre, le pongo no sé qué y lo vendo como mío, pues sí que tienen éxito, ¿no? Es tan variado como los municipios, posiblemente, ¿no? Yo voy a ser más políticamente incorrecto que Lucas. En este momento sí que hay un riesgo en la erupción de determinados partidos políticos que no solo niegan la utilidad de las instituciones europeas, sino que además consideran como un montaje conspiranoico los propios ODS. O sea, que ya estamos, sí que hay, hasta ahora no se había producido en esta especie de situación previa de estructuras políticas en el que había pues el PSOE, el PP, Izquierda Unida, incluso Podemos y tal, y otros partidos locales que entraban. Ahora sí que hay un cambio complicado y que se está viendo en algunas desmontaje de algunas de estas cosas. No sabemos cómo acabará en algunos partidos, en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. Esos partidos tienen una posición, entre comillas, no les dejan acercarse al dinero, ¿no? en los gobiernos de coalición, pero no sabemos esa situación cuánto cambiará. ¿Y qué puede ocurrir? O sea, que yo creo que la pregunta es muy pertinente. Hasta ahora, Sonia lo ha dicho, la agenda urbana española se comenzó es un proceso que ha ido pasando por los dos partidos que han ido gobernando en España y que han tenido el ministerio, sin problemas. En cualquier caso, porque estaba asociada a una política de Estado que en los compromisos internacionales, tanto con Naciones Unidas como Unión Europea, la propia necesidad de disponer de una herramienta que te permita movilizar recursos y luego una idea matizada algunas veces, pero que era ese tipo. Entonces yo creo que sí que hay, ahora sí que hay, entiendo yo, no sabemos si se va a producir o no esa ruptura y qué implicaciones pueden tener globales. O sea, que hemos visto que hay sitios en los que se ha perdido el dinero. O sea, que empieza a haber ahí, pero eso es una cosa que es importante señalar. Nosotros hacemos análisis más técnicos, ¿no? Lo que pasa es que no podemos eludir que sí que hay unas incertidumbres en el marco de lo político. Pues, o sea, ¿alguna pregunta más? Dale el micrófono, pasar ese. Y ya una pregunta más y ya le damos paso a Isa. Yo tengo una pregunta sobre la figura en sí de los EDUSI porque no me termina de convencer. Entonces, quiero saber si la figura está creada así a propósito o ha surgido de esa inflexibilidad que dices que tiene.
Por ejemplo, hay cosas que no plantean los programas EDUSI, como son, que parece que está bastante reflejado, la participación ciudadana o temas supramunicipales o más territoriales o más rurales, otros temas. Parece que solo abarca la parte económica dirigida por Hacienda, ¿no?, que es como el que lo gestiona, y la parte de infraestructuras. No sé si es a propósito o ha sido o es la función que tiene como figura, y hay otras figuras que son complementarias a ella, como la agenda urbana y demás. Pues es muy buena pregunta. A ver, efectivamente, que el Ministerio de Hacienda sea el que gobierna estas estrategias, digamos, gobierna en el sentido de que decide qué se puede hacer y qué no, y qué se financia y qué no, tiene un poco genera este condicionante, ¿no? Que su perspectiva es más a lo mejor economicista, o tiene menos la visión territorial, menos en la cabeza, etcétera. El programa propugnaba una serie de cosas que tenían que ver con la participación. Es un fracaso del programa animar a las áreas urbanas más allá de los municipios a presentarse y luego no favorecerlas, porque es como si usted me está diciendo que me presente porque quiere promover esto, porque luego desde luego ahí no sabemos qué ha pasado, pero ahí hay un fracaso de te estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. El tema de la inflexibilidad, pues es una cuestión que también probablemente tenga que ver con la idiosincrasia de Hacienda, que todos sabemos en carne propia que es bastante severa. Entonces, no, a lo mejor en una perspectiva que lo llevase otro, un ministerio de vivienda o agenda urbana o más empíjado territorialmente, quizá tendría otro condicionante. También hay que decir que han aprendido hacen propósito de enmienda y van a buscar la manera de... Porque también... Pues a lo mejor no era una primera vez que se trabajaba este programa, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, tiene sus limitaciones, que son estas, ¿no? De, joder, quiero un diagnóstico integral, pero luego todo lo tengo que pasar por cuatro filtros muy concretos. Que no financian más que infraestructuras tiene que ver con que Europa es muy complicada, y luego vienen otras ayudas del Fondo Social Europeo que son para temas sociales. Vienen otras ayudas, o sea... No es que no estén dando dinero para eso, sino que el dinero hay que irlo a buscar a otro sitio. Entonces, es complejo, porque cada cosa te da dinero para con sus condiciones. Y cada cosa la gobierna en Europa un departamento distinto, en España a lo mejor incluso un departamento. ¿Sabes? Como que todo no termina de estar bien, bien comunicado. Entonces, hay la apuesta integral, pero luego los mecanismos todavía no son integrales, ni sé si lo van a ser. Pero de ahí devienen un poco estas dificultades. Bueno, vamos a esto, como podéis ver, bueno, como algunas y algunos creo que no vais a hacer el trabajo fin de máster este año, pues mira, ahí tenéis una apertura tremenda de espacios, ¿no? Y en concreto, ahora lo que resulta fundamental es que tenemos la suerte de que la Universidad Politécnica, bajo la dirección de Isabel González, se va a hacer cargo de una cosa que no es un proyecto de investigación, pero que desde nuestro punto de vista, como urbanistas, a ver, los urbanistas lo que nos gusta es, no sé si os habéis dado cuenta, es bajar a los sitios, ver a la gente, ver lo que hacen. Algo muy importante de la diferencia de este trabajo de las EDUSIS, que está a disposición vuestra porque está subido a la red, es que no nos limitamos a leer las memorias. Fuimos a ver a la gente que había redactado las memorias y que estaba ejecutando, y vimos las cosas, o se vieron las cosas en realidad. Entonces éramos en una posición todavía mucho más interesante, porque Isabel va a coordinar toda la red de comunicación de los municipios españoles directamente con los dos programas europeos básicos, el URBAC y la EWI. Con lo cual vamos a tener durante 6 años una posición de privilegio a la hora de ver, interpretar los proyectos. O sea que podéis ver esto, buscamos la información de los dos proyectos, y habrá gente que estéis aquí cuyo de interés sea hacer un trabajo fin de máster que no tengáis todavía palabrado, o incluso una tesis, que vamos a poder tener un sitio, una información muy privilegiada sobre ello, que va a recaer básicamente en Isabel, que va a ser la coordinadora del programa, pero bueno, que hay otros profesores e investigadores, está Ana, está Lucas, no veo por ahí alguno más, profesores metidos en el programa, como son Iván, como son... Bueno, está Ana está en la SEUI, o sea que URBAC y EUI,
luego Nerea, con profesor, un profesor más, que vamos a estar en esa posición de privilegio en la que la fuente va a ser qué quieren los ayuntos, qué nos preguntan, qué dicen y qué están haciendo. Vamos a tener no el documento escrito, sino su gestión, ¿no? Y yo creo que vais a pensar que vais a ver, o sea, una cosa muy interesante, más allá del programa, la posición de privilegio que vamos a tener estos 6 años en la Universidad Politécnica de Madrid para acceder, colaborar y participar en estas nuevas transformaciones que acometen las ciudades. Que como dice, yo diría en la tesis de Ana Diez, vino Marcos Ross, que es eurodiputado, arquitecto, profesor de urbanismo y ahora eurodiputado, y que es uno de los ponentes de la nueva Bauhaus, dijo, es que el siguiente mandato va a ser la política de ciudades. Entonces, aquí tenéis a alguien que va a estar en el palco, en el palco unas veces y otras veces con la gente misma en la sala de baile. No lo sé, va a tener esa doble situación. Palco y sala de baile. Va a bailar con todos los ayuntamientos, les va a explicar desde arriba lo que tienen que hacer, pero se va a bajar a bailar con ellos y con cada una de ellas y ellos el vals. Y nada más. Pues nada, ahora os dejo con Isa. Bueno, pues hola. Hola a todas y a todos. Y bueno, pues me alegro mucho estar en el máster ahora en otra condición y no solo como profesora de técnicas de planeamiento, ¿no? La de la normativa. Lo que también yo creo interesante para explicar esto es que, como os decía, muchos de nosotros, yo creo incluso el equipo que formamos, venimos además desde el planeamiento normativo y nos hemos metido en este proceso, o llevamos años analizando estas políticas y estos nuevos instrumentos con el afán un poco de articularlo y también con la visión que supongo que muchos tenéis desde el escepticismo, ¿no? De, bueno, y a ver, ¿qué pasa con esto? Que no es obligatorio, que viene de Europa, que tiene su lenguaje. ¿Realmente esto transforma o no transforma? Y yo creo que lo más interesante es entender, que dentro de este difícil y proceloso mundo, cada uno tiene su papel y yo creo que pueden aportar determinados aspectos muy interesantes. También desde el punto de vista, y esto yo creo que se afecta directamente, laborales, ¿no? Porque es un mundo donde todavía no se ha incorporado mucho la profesionalidad de las grandes consultoras, de los ingenieros y ingenieras, pero no tanto los urbanistas. Y yo creo que es muy necesario la visión integradora, o sea que mirarlo como tal. Bueno, aquí es lo que os voy a proponer. A presentar, esta es una presentación así un poco que he hecho con un poco institucional que tenemos, pero bueno, hablaremos sobre ello y me puedo acortar o alargar según convenga. Como ha dicho Agustín, somos el punto nacional de 2 programas que en este caso son de gestión directa. Habéis oído durante la mañana tanto la SEDUSIS como la Agenda, digamos que son fondos europeos que pasan a través de la autoridad nacional y se gestionan aquí y tienen, digamos, sus características muy propias y no son igual aquí que en otro país. En este caso, esto forma parte de este gran paquete que son la gestión directa. Es decir, que son programas que directamente, a través de calls, o sea, de convocatorias, la Unión Europea, en los diferentes periodos en los que están programados cada uno de ellos, va lanzando anualmente toda una serie de convocatorias donde se van a presentar directamente los municipios o lo que ellos consideran agregados municipales de municipios, etcétera, etcétera. Y la gestión, digamos, es directamente, o sea, se firma un acuerdo de gestión o de entre el municipio y el secretariado o el organismo que lo gestiona desde la Unión Europea. ¿Qué pasa con estos programas? Que la autoridad nacional se limita a monitorear, a vigilar y a hacer una labor ahí de gestión, pero no directa. Desde este punto de vista, pues se necesitaba, porque entendéis que, claro, la Unión Europea es muy diversa. Y no solo es muy diversa, sino que cada país tiene su propia competencias administrativas diversas, formas de actuar diversas, tamaños. Es decir, es muy complicada, incluso en sus organización administrativa. De hecho, la organización administrativa que tiene España es muy singular, no la tienen. No somos un Estado federal, pero es comunidades autónomas. Y hay un organismo intermedio que además tiene las competencias directas en materia de vivienda y urbanismo. Entonces, entendéis que desde la Unión Europea lo que decían es necesario no solo alguien que no solo traduzca la lengua,
sino traduzca y permita la implementación y la adecuación a las características específicas de cada país. Y ahí surge esta idea de los puntos nacionales, y en este caso somos nosotros. Esa imagen que aparece ahí no es baladí, sino que es elegida por nosotros como nuestra imagen del punto nacional, que es un encaje bolillos. Supongo que sabéis lo que es el encaje bolillos, que tienen alfileres de colores y una urdimbre compleja, y que tiene que ver tanto con la complejidad de ese mapping, o sea, viene un poco con esa idea casi humorística de la complejidad europea, pero también la complejidad de nuestro propio Estado, porque tenemos una diversidad territorial muy variada, compleja, incluso en el tema de las competencias, en estos aspectos que insisto, ¿no? Porque por un lado, o sea, hay una vinculación entre Europa y los municipios, pero en España tenemos una administración intermedia, que es la comunidad autónoma, que tiene competencias plenas en urbanismo y en vivienda. Entonces ya empezamos a ver ahí como un cierto necesidad de acoplamiento, ¿vale? Bueno, esos programas. Empezamos con el primero, que es un poco URBAC, ¿no? Digamos que son dos programas que son singulares. ¿Por qué? Porque no es como la EDUSI. O sea, lo interesante de todo esto es que, y lo habéis visto, yo creo que en la sesión de hoy, el objetivo fundamental para la intervención siempre está primeramente la planificación, y esto nos compete a nosotros, ¿no? Yo creo que eso es una cosa como interesante. Entonces, se necesita una planificación previa para poder intervenir. Y después existen toda una serie de programas más vinculados a esa planificación, a esos instrumentos de planificación, y existen otros programas más vinculados a incluso establecer diferentes maneras de transmitir o incluso implementar de una manera más o menos piloto algunos aspectos. Y bueno, pues alguno de estos, bueno, en concreto estos dos, tienen mucho que ver con esto. El primero es el URBAC. URBAC, ahí lo veis, surge en 2002 y hay más de 1000 ciudades implicadas, y fijaros esos puntos de ahí que son, aparece la palabra clave, que son redes. ¿Cuál es el objetivo de URBAC? Pues el objetivo de URBAC es un programa igual de cooperación territorial financiada desde los FEDER, que promueve, como todos, el desarrollo sostenible de las ciudades, pero que no financia proyectos concretos de implementación, de intervención, como se ha visto en las EDUSIS, de incorporar una infraestructura verde, sino generar una red de transferencia, generar una red de transferencia e intercambio entre municipios, por una idea que tiene desde la Unión Europea de ese aprendizaje compartido y del intercambio, y la necesidad de actuar desde lo concreto, compartir experiencias y proponer, que esto sirva como una especie de espacio para reflexionar, sentarte e incorporar nuevas estrategias. Eso es un poco su... Entonces, lo que financia URBAC es las redes. Es una financiación que muchas veces cuando hablamos con los municipios, realmente no es gran una financiación muy grande, no es como las EDUSIS, ni como veremos después en la EUI, porque a lo mejor son pues del orden de 300.000 euros, ¿no? Para durante dos años intercambiar información, hacer pequeñas propuestas pilotos, hacer un plan más de dónde buscar fondos, es decir, tener una estrategia para la intervención. Pero tiene dos cosas, yo creo que fundamentales, que es la visibilidad. Es decir, que los municipios realmente son protagonistas. De hecho, ya algunos, como nosotros decimos en el grupo, igual que hay fans de Eurovisión, tenemos fans de URBAC. Entonces, tenemos unos municipios, algunos de ellos, cuando nos vamos encontrando, que es que son los mejores mensajeros, ¿no? Que son técnicos municipales y políticos que ya se han metido en ello y que han visto que un municipio puede tener 20.000 habitantes, pero por algún tipo de propuesta, de repente se visibiliza en Europa, son capaces de, digamos, ejercer un protagonismo y además tienen un momento que también es muy importante para pensar, reflexionar, y lo que veis que es una, se ha visto hoy durante todo el día, como una de las máximas, que es a través de una nueva manera como de enfrentarse a los problemas, que es la coordinación transversal y la coordinación como vertical. Es decir, es por primera vez, muchos nos dicen, es la primera vez que a lo mejor se han puesto a hablar las diferentes concejalías,
para un proyecto, porque es un proyecto sobre soledad en la ciudad, con personas mayores, entonces ahí participan los de sanidad, los de salud, servicios sociales, pero también, y entonces por primera vez, y lo tiene que coordinar desde la alcaldía, porque como es, ¿entendéis? Entonces es una manera diferente de trabajar. Entonces ahí veis, siempre es desde el enfoque integrado, desde la participación en la práctica, por eso es eso de ACT, ¿no? O sea, el centro es la ciudad y con una acción muy concreta. El intercambio transnacional y después también un intercambio de participación muy directa entre la administración y ya veremos con la población, porque la base de URBAC es que cada municipio tiene que generar como un grupo focal, que son los diferentes agentes que pueden intervenir. Y son los que realmente durante todo ese proceso organizan y promueven esto, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues en esta idea, aquí lo veis, de trabajo en red, entre las ciudades, entre los agentes, en la propia administración y también entre los diferentes municipios que participan en la red. No se trata de replicar, sino de adaptar y aprender. También tiene una parte muy importante que lo de URBA, que es el tema de la capacitación. O sea, hay que capacitar tanto a los agentes como a los propios municipios y a los propios funcionarios que participan en todo esto, ¿no? Entonces se genera pues como una comunidad de aprendizaje. Por eso lo muy importante, lo que se financian es los encuentros, la red, el intercambio, ¿de acuerdo? Y después otro aspecto importante, y también eso tenemos nosotros un papel importante, que es la comunicación y el intercambio. O sea, esa es como la base, esas son como las tres pues, pilares, ¿no? ¿Qué tipos de convocatorias o qué tipos de...? Pues en este programa, que ahora tenemos un programa, surgió en 2002, pero el actual es, si no me equivoco, es 2021-2027, me parece, ¿no? Es así, ¿no? O 2024, ya se me van las fechas. Bueno, tenemos tres tipos de convocatorias que veis ahí, que son lo que llaman las Action Planning Networks, los Transfer Networks y las Innovative Transfer Networks. Bueno, pues en cada una de ellas pues hay un objetivo diferente, pero digamos que se van a ir produciendo a lo largo de estos 6 años, más o menos 2 al año. Donde van a poder, digamos que se hace una convocatoria y los diferentes municipios van a poder optar. La red seleccionada empieza a trabajar y, bueno, pues en el primer caso se trata de coproducir un plan de acción integrado, en la segunda compartir y adaptar una buena práctica y en la tercera, que es la convocatoria que está ahora abierta, que es adaptar una experiencia que hablaremos de un proyecto de IUA, que eran unos proyectos muy innovadores, pilotos, de algún tema muy específico. Entonces, la idea es transferirlo, que otros municipios quieran no copiarlo ni replicarlo, insisto, sino darle una vuelta y adaptarlo a sus propias características, ¿no? Bueno, este fue el primer de este nuevo programa, digamos, periodo, y es cuando nosotros nos hemos incorporado. El 31 de mayo de 2023 ya se dieron a conocer esa primera convocatoria que eran de las Action Plan Networks. En este caso, os cuento que, fijaros, eran 30 redes y la participación española es altísima. Es el país que más beneficiarios tiene. O sea, que aquí la política... Y tiene mucho que ver con lo que decía Agustín. Por un lado, son España, Italia y Portugal. Podríamos decir, bueno, porque somos los del sur y los más pobres. Italia no tanto, ¿no? No necesariamente. Es porque efectivamente hay un convencimiento que desde Europa, bueno, realmente pueden no solo financiar, sino puede ser algo útil esta manera de trabajar, porque lo incorporamos de manera fácil y tiene que ver con lo que decía Agustín, desde nuestros municipios. Tenemos que reconocer que pese a todo lo que oímos por ahí, en nuestros municipios hay sobre todo técnicos que están trabajando muy bien, funcionarios que están trabajando muy bien y que además llevan trabajando y que tienen acumulado una experiencia muy interesante, ¿no?, de trabajo y de interés. Entonces están 27 redes y 24 municipios, algunos es que repiten, ya es que son nuestros eurofans más absolutos, que se presentan una y otra vez porque ven realmente que da igual, no tienes que ser Madrid, es que puede ser, como decimos, Plasencia, ¿no?, que tenemos ahí a nuestros, o sea, es un municipio pequeño de Extremadura, en un sitio, ¿no?, que de repente ha logrado de una manera exitosa proponer. Aquí podríamos ver, viendo este mapa, y no me voy a meter, pero enlazo con lo último que ha dicho Agustín, y si hiciéramos una superposición con la política y no con las policies, con las politics, pues también hay un mapa más que interesante. Si veis este mapa,
superponerlo a bueno, pues quién ha estado gestionando en los últimos años, a lo mejor no ahora, ¿no? Pero quién ha estado gestionando, y ahí se ve también muy bien. Veis que hay un bueno, pues digamos hay una predominancia en todo el Levante, y es verdad, y eso tiene mucho que ver también con determinadas compromiso político e impulso político. Ahí lo tenéis. Ahora, bueno, pues veis, esto es simplemente para que veáis, en vuestro caso, pues cómo se van produciendo hasta el 26, las diferentes convocatorias. Ahora estamos en esta, que yo creo que es una cosa como interesante también para que lo veáis simplemente, ¿no? En este caso es muy curioso, porque lo que hay es que son ciudades que tuvieron una UIA, que es una Urban Innovative Action, que no sé si os suena, que son proyectos piloto. De hecho, en la Politécnica, alguno de vosotros, yo creo, bueno, no, alguno de vosotros no, Ana sí, que está aquí, han estado trabajando, porque la UPM ha estado en una de ellas, que era el EPIU, ¿no?, que era sobre pobreza energética, ¿eh? Y UPM tiene varias, pero en concreto nosotros, como escuela y grupos dentro de esta escuela, pues estaban participando, hemos participado en el EPIU, que era sobre pobreza energética en Getafe. Bueno, pues digamos que esa experiencia, que sí que tiene una financiación muy potente, de en torno a 3-4 millones de euros, que para un municipio es potente, para esa experiencia, bueno, pues ahora se supone que es una experiencia exitosa de la que se ha aprendido, y eso hay que transferirlo. Y entonces ahora hay toda una serie de ciudades que van a apostar por intentar no replicar, sino incorporar esos lenguajes aprendidos y esas propuestas en su propio municipio, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la que está aquí. ¿Qué pasa además con URBAC? Que URBAC lo que tiene es una metodología muy clara, llevan trabajando bastante tiempo, una manera de trabajar, y siempre cuentan con un apoyo de expertos que se financian aparte para ayudar a estos municipios a la implementación de esto. No se trata tanto, insisto, en un proyecto de que estos municipios implementen y se financia esa implementación, sino el plan previo de conseguir, bueno, pues pensar cómo eso se va a implementar, qué fuentes de financiación, aprender y transponer a su realidad, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Y entonces por eso se apoya en el secretariado, que es el organismo internacional, en este caso europeo, que está en París, los expertos URBAC, y en este caso nosotros como punto nacional. Que insisto, no solo nos dedicamos a la difusión y a hacer esa mediación y traducir todo y al lenguaje desde el punto de vista lingüístico, sino también al nuestro lenguaje urbanístico y administrativo, que eso yo creo que es la parte más importante. Y además de apoyo comunicación. Por eso decía Agustín que vamos a tener, no es un proyecto al uso, no es un proyecto de investigación, es un proyecto, en este caso, como de gestión, pero como urbanistas y como urraquillas que somos de información, pues vamos a tener acceso a una información muy privilegiada sobre proyectos municipales y lo que se está haciendo. Esto es un poco para que tengáis y meternos en, eso sí, en la jerga europea, esta idea que veis ahí, ¿no? Esto es lo que hay. Pues en torno a 550.000 euros, pues dices, bueno, pues no es mucho, pero son actividades de la red. Bueno, pues tiene una importancia decisiva, ¿no? Con acciones pilotos, comunicación y lo que decíamos, muy importante, que es ese intercambio entre municipios y dentro de lo que llaman el grupo local de URBAC, ¿no? Que es formado por los agentes, que pueden ciudadanos, económicos, administrativos. Y con esas oportunidades de capacitación, intercambio y de transferencia. Se viajan, se ven, se visitan online, en presencial, y bueno, y la verdad que es bastante interesante. Estuvimos en Malmo, por eso dentro de estas, durante todo el proceso hay muchos eventos de capacitación donde el punto nacional tiene un papel importante, y después tuvimos en Malmo en agosto, tuvimos como si fuera el Festimat de URBAC, ¿no? Fue una cosa impresionante, estuvimos 500 personas, donde estaban todas las ciudades beneficiarias de ese programa, y fue realmente pues muy interesante. O sea, que yo insisto, yo vengo desde el planeamiento urbanístico, desde ese rigor en la intervención normativa, me di cuenta de la potencialidad que tiene esto, ¿no? Y sobre todo si te llevas ya no solo al técnico, sino al político, ¿no? Porque cuando iban aquí los municipios españoles, que había 50, pues ya realmente estaba el concejal, se quedaba impresionado y volvía y le daba como ese impulso, ¿no? De esa capacidad que tiene, ¿no? De posicionarse. El segundo programa que nos
Ah, bueno, ¿cómo llegamos a ser punto urbac? No, y punto ahora de contacto de UI, no penséis que es por, no sé, por contacto como las mascarillas, ¿no? Sino porque avalaba, es decir, hasta ahora, depende de los países, o lo gestionan directamente la autoridad nacional, es decir, un funcionario o un servicio dentro de la administración, o la segunda modalidad, que es también muy habitual, que es la española, la de los Países Bajos, Lituania, muchos, que es utilizar a un organismo, fundación o fundamentalmente a las universidades públicas. Es decir, una institución pública que haga el papel del punto nacional. En una convocatoria que hizo Hacienda restringida, se puso en contacto con gente que, como decíamos, no somos nuevos en esto. Como no sé quién me dijo una vez, bienvenidos a las políticas urbanas, y yo contesté, bueno, ni que fuéramos nuevos, ¿no? Agustín lleva yo estaba ahí como vosotros desde los años 90 trabajando en esto, ¿no? Y teníamos el respaldo de toda una investigación vinculada a la vulnerabilidad, a los observatorios vinculados al MITMA y demás. Bueno, y entonces, a raíz de Urbac, pues surgió que además querían, esto que os decía, quieren que converjan, ¿no?, los diferentes proyectos y programas. Entonces parecía como que no tenía sentido que Urbac, que estaba vinculado a programa, a red, y EUI, que estaba vinculado a proyectos pilotos, funcionaran por separado. Entonces lo que se hizo, lo que querían, era que convergieran el punto de contacto en el mismo grupo. Y ahí surgió el que también pasamos a ser y punto nacional de EUI. ¿Y en qué consiste EUI? Ahí lo tenéis. Es una herramienta, es subrayado que no se ve bien algunas cosas, para las ciudades, siempre, como veis, el tema de las ciudades, y para crear capacitación, conocimiento, apoyar la innovación y desarrollar soluciones que llaman ellos innovadoras, transferibles, vinculadas a los retos urbanos, que en cada programación pues se centran en algunas temáticas. Como veis, siempre aparece el tema de la acción directa, la capacitación y la transferencia, que son como las máximas, ¿no?, y el intercambio. Hasta ahora, EUI, que evolucionaba de esas IUA, ¿no?, de esas, esos proyectos piloto, y perdonadme esta, que estoy todo el rato con las siglas, es una de las cosas en las que cuando te metes en esto de las políticas europeas, empezamos, a veces ¿verdad?, los del equipo, pues empezamos a hablar como si estuviéramos hablando con siglas, ¿no? Bueno, pues se incorporan estos proyectos pilotos, pero además le quieren dar ese plus de transferencia y de replicabilidad, ¿no?, a las acciones. Y bueno, pues ahí, fijaros, esto ya sí que la financiación es mucho más potente, 400 millones de euros, y crean oportunidades pues para cosas que es interesante, por eso lo he destacado, de estrategias urbanas audaces. Aquí lo que se proponen es que las ciudades a veces quieren, tienen ideas, pero no encuentran fondos ni de sus recursos ni para determinadas cuestiones que son muy innovadoras, y entonces son como proyectos piloto. Por ejemplo, uno que está ahora, por decir, el de ser de Fuenlabrada. Pues Fuenlabrada ha ganado la última UIA con un proyecto que era, mira, tenemos un problema con la vivienda, con los jóvenes, de acceso a la vivienda, y tenemos a los mayores solos. Pues lo que vamos a hacer es, desde el ayuntamiento, potenciar alojamiento alternativo, una especie de cohousing sobre suelos municipales, y esas personas mayores que viven en pisos ceden sus viviendas a un alquiler social para jóvenes. Por eso se llama lo de share, ¿no? Entonces, eso, a lo mejor un ayuntamiento no tiene ni financiación ni capacidad, porque es realmente una experiencia de a ver qué sale de aquí, ¿no? O lo del EPIU de Getafe, que era, bueno, vamos a ver cómo detectamos la pobreza energética en los hogares, ¿no? Como incluso, bueno, pues son ese tipo de proyectos los que se van a ir desarrollando. Entonces, tienen diferentes actividades. Una es esta, las Innovate Action, que claro, es lo que veis ahí, que pueden llegar a tener bastante, bueno, se me ha sobrepuesto, incluso una financiación suculenta para un municipio, que son acciones muy pilotos, que son soluciones que nunca son probadas, muy experimentales y con cierto riesgo para conseguir financiación de otro tipo, ¿no? Y bueno, pues y que tiene ahora, ha incorporado en los nuevos COL esa idea de un componente de transferencia, es decir, que tiene que haber un municipio o unos municipios que quieran transferir esa idea, ¿no? Bueno, otro tipo de aparecen es eso, las actividades de capacitación, y entonces ahí hay dos programas
que es de que se intercambien. Es como nosotros esto es muy divertido porque además tienen todo a través de unas plataformas en las diferentes web que nosotros llamamos el Tinder de los municipios, porque es que dan idea de yo qué quiero y busco a ver con quién puedo yo acoplarme e incluso entenderme, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay diferentes. Esta sería, pues, una de intercambio city to city, otra que es, bueno, llaman peer review, que es igual, tres o cinco ciudades se reúnen para discutir alguna propuesta concreta, una estrategia de desarrollo urbano sostenible, pero con la metodología de Urban, pero durante a lo mejor 2 días, ¿no? O en otros eventos de capacitación online y demás. Y después, ahora, otra nueva que han incorporado a la EUI, que es el tema de la agenda. Y tiene mucho que ver, que esto ya lo ha contado también Lucas, y que ahí va a tener un desarrollo importante, esto de formar o parte de lo que llaman asociaciones temáticas, en el que ahí ya estará abierto no solo a municipios, a ciudades, sino también a autoridades urbanas, universidades y centros de investigación, que se podrán adscribir como todos vinculados con las líneas temáticas de la Agenda Urbana Europea. Bueno, esto para que veáis un poco, pues eso, hay unas convocatorias, esta solo es de URBAC, a esto se suma EUI, y entonces pues a esto nos hemos sumado nosotros, seguramente que de una manera muy, nos iba a decir, pues sin pensarlo, ¿no? Porque a lo mejor si nos hubieran dado estos dos calendarios, ya nos lo hubiéramos pensado antes de decir que sí, que nosotros nos dedicamos a esto. Bien, entonces, para más información, ¿y dónde tenéis todo? Bueno, nosotros nos encargamos fundamentalmente, hay un aspecto muy importante que es todo el tema de la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa web, en este caso es el caso de URBAC, el programa URBAC, pues tenemos como habilitado un hueco para el URBAC España. Nuestra tarea se trata de traducir, difundir y, bueno, todo tipo de información. O echar un ojo porque hay un montón de cosas ahí dentro y hay un montón de documentos. O sea que os puede, los que estéis haciendo TFGs o TFMs sobre temas de políticas urbanas, aquí hay muchísima información. Tanto en esta página, que es vinculada a URBAC, tenéis las redes, cuáles son, qué municipios lo constituyen, quiénes están en España, pero quiénes están en Europa, bueno, incluso quiénes son los contactos, o sea, aquí hay mucha información. También yo os digo que os suscribáis a nuestro boletín y os llegará en nuestra newsletter toda la información con muchas convocatorias. Y también la otra, digamos, nuestra otra cara, somos como Jano, ¿no? Tenemos las dos caras que a veces se miran y otras veces no se miran, y eso también nos está produciendo a una especie de bicefalia, que estamos ahí intentando coordinarnos, que es la de las Urban Initiatives, que también igual el punto de contacto y que un poco tiene ese papel. Y ya la Unión Europea, para complicarlo todavía más, pues está poniendo, y esto sí que es muy interesante, que es esta plataforma que se llama Pórtico, donde aquí, bueno, os podéis registrar cualquiera, administraciones, como ellos dicen, todos los agentes, urbanistas, todos los que queráis, ¿no? Está en desarrollo y que va a ser una plataforma europea de conocimiento, donde va a haber, ya os digo, esperemos que no sea tan, o sea, es tan ambicioso que a ver si es fácil buscarlo, ¿no? Porque todavía están en construcción. Yo creo que hay una parte de todo esto que es ese farragoso esquema, farragosa urdimbre. Y, bueno, nosotros también lo que tenemos, la intención es un poco aclarar, organizar, hacer un mapeo de todo esto para que ayudar a los municipios y también a todos los investigadores, ¿no? He ido rápido porque yo creo que es más interesante. ¿Eh? Ya, pues ya lo cuento. Bueno, pues aquí están un poco las funciones y de nosotros como punto de contacto. Ahí lo tenéis. ¿Quién es el equipo? Estamos todos aquí hoy, ¿no? Nos falta, está Agustín, que también está. Está Ana Díaz, que es la que os ha dado la primera clase. Está Ana Sanz, que ha organizado el evento. Están Lucas y otros profesores que se van a ir incorporando, como son Iván, Nerea, otros muchos más. Y tenemos también una vacante que ahora mismo se va a incorporar, que es un junior, que alguno de los que estáis aquí habéis optado a la selección y que brevemente se incorporará al proyecto. Y bueno, que tenéis... Y para cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición y seguramente que tenemos gran cantidad de información que ofreceros
Y nada más, así brevemente, no sé si alguien quiere preguntar algo o nos vamos ya. ¿Eh? Ah. Ha sido un tránsito muy interesante, ¿no? Yo creo que no lo sé hasta qué punto, sobre todo. Yo creo que lo que es diferente esta sesión de otras, yo creo que ha sido el ojo con el que nosotros y nosotras vemos las políticas urbanas como algo para actuar y queremos verlas también desde abajo, desde lo que ocurre, cómo transforman y quiénes son los agentes. Entonces, claro, para nosotros la mayor satisfacción no es que ISA tenga un proyecto europeo de investigación, volvemos a insistir, es que va a estar en la pista de baile. Va a ser la... Sí, claro, va a estar... Claro, pero vamos a estar ahí... Bueno, pero bueno, la jefa es la jefa. No, que va... Entonces, daros cuenta que siempre nosotros hemos visto cómo se transforma, quién es la gente, quién es el objetivo... Y luego rebuscamos, que es lo que ha contado Lucas, cómo la seduce y nos ha interesado lo que decían en su textualidad, pero luego lo que hacían en su realidad, ¿no? Entonces yo creo que estos son... esperemos que lo veáis con una visión optimista de estas herramientas, porque están siendo utilizadas por gente inteligente y comprometida para transformar sus ciudades. Hay más gente inteligente y comprometida en la transformación de sus ciudades de lo que pensáis, y más allá de que cuando te lees una cosa te parezca bien o mal, es que realmente debajo hay una gente pues estupenda, ¿no? Que le echa sábados, domingos, yo que sé, Sonia Hernández está hoy a las 7 de la mañana en el ministerio, se ha venido aquí y hoy veremos en el ministerio, ¿no? Y en los ayuntamientos. Y en este sitio la gente, como dice Isa, se ha encontrado y encuentra una manera de relacionarse estos proyectos urbanos que os parecen tan extraños, significa que la gente se encuentra, se relaciona, los que van ahí tienen su grupo de WhatsApp en el que dicen ¿cómo has conseguido tú tramitarla? No sé qué papel, se reconocen, ¿no? Como dice, y entonces crean una comunidad muy positiva. Entonces una comunidad muy positiva que desgraciadamente no es tan visible. Pero que las que estáis aquí, los que estamos aquí, espero que esto os ayude a entender lo visible que es y que de repente podéis participar en ella. O sea, podéis sentiros parte de ella, de esta comunidad. Si hoy habéis empezado a sentiros parte de esa comunidad o habéis deseado sentiros parte de esa comunidad que es la que está haciendo las cosas bien, esta jornada ha sido un éxito. Y hay mucho nicho de trabajo, eso tampoco hay que olvidar. Esa es la otra parte. Y eso yo sí que os quiero invitar, porque, claro, las consultoras hay desde las grandes, las pequeñas, donde también es muy importante que se incorporen nuestra visión integrada de los urbanistas, ¿no? No solo la visión como muy sectorial que pueden tener, algunos de vosotros dicen, bueno, yo soy ingeniero ya, pero si estás en el máster es porque tienes una visión como con un interés de ser urbanista. El urbanista o la urbanista tenemos esa visión integrada. Entonces es muy importante... que se incorporen gente con esa visión. Y hay un nicho de trabajo que no es que está, yo creo que bastante, que es bastante interesante. O sea que yo os invito a que os metéis en ello porque lo hay, ¿no? Desde pequeñas a medianas consultoras que están trabajando directamente con los municipios en este tipo de proyectos. Así que nada, nada más. Como vivimos todas aquí, pues ya está. Bueno, pues nada más. Pues oye, muchas gracias. Muchas gracias a todas.
Ana, Lucas.